Hola, Caro, ¿me Ay, escuchas te bien? veo. Yo no te escucho. ¿No? Ahora sí, ahora sí. Empezamos en 2 minutos. Buen día. Buen día, Buenchi. Carolina. Buen día, buen día, buen día. Buen día, Julián. Todos. Bueno, buenos días a todos y bienvenidos al pitch de Retos Urbanos del Desafío de Ciudades para Todos. Yo soy Carolina Piedrafita, la coordinadora del Laboratorio de Ciudades de la División de Vivienda y Desarrollo Urbano del BID. Antes de comenzar, voy a dar los avisos parroquiales de Zoom. Saben, este evento se llevará a cabo en español y en portugués. ¿Podrán acceder a la interpretación simultánea a estos dos idiomas? Solamente tienen que hacer clic en el icono de mundo en la parte inferior de su pantalla y escoger el idioma de su preferencia. También les queremos contar que la grabación de este evento estará disponible y será compartido con ustedes a principios de la próxima semana. Bueno, ya para dar comienzo, estamos muy contentos de contar en este espacio con los miembros de los equipos semifinalistas del Desafío Ciudades para Todos. Quisiera empezar por extender mis más sinceras felicitaciones a todos ellos y mencionarlos de entrada. O sea, me refiero a los equipos de las ciudades de Mendoza en Argentina, Renca en Chile, Fortaleza en Brasil, Bogotá en Colombia, San Salvador en El Salvador y Apizaco en México. Los felicito por haber concluido el proceso de mentoría satisfactoriamente y por haber llegado hasta acá, ya que fueron seleccionados de un pool de 233 propuestas. Así que espero que se sientan ya como unos ganadores. A continuación, quisiera dar un poco de contexto a este desafío y explicar por qué lo estamos haciendo desde el Laboratorio de Ciudades, contarles cómo fue la mentoría que hicimos hasta ahora y finalmente vamos a presentar a nuestros jurados y dar paso al pitch que vamos a escuchar hoy. El contexto es que es la División de Vivienda y Desarrollo Urbano del BID, a la que pertenece el Laboratorio de Ciudades. Nuestro objetivo es apoyar a los gobiernos centrales y subnacionales para lograr que todos los hogares que residen en las ciudades de la región accedan a los beneficios de una urbanización sostenible y productiva. Y consideramos que la innovación y la experimentación urbana son herramientas esenciales para contribuir a este desarrollo. Por eso, desde el laboratorio queremos apoyar a las ciudades de la región a detonar procesos de innovación para generar mejores soluciones a los complejos desafíos que tienen en común. Tenemos tres objetivos que guían nuestro trabajo. Uno es identificar y analizar tendencias de innovación a nivel internacional. El otro es conectar ciudades y actores relevantes para promover innovación urbana. Y el último es promover la aplicación de procesos de experimentación para incorporar innovación en ciudades y en operaciones del banco. El pitch que vamos a oír a continuación se enmarca en este último objetivo de promover la experimentación en nuestros clientes. Como saben, lanzamos en diciembre del 2021 el desafío Ciudades para Todos. Y el objetivo de esta convocatoria fue identificar retos que tuviesen el potencial de resolverse a través de experimentación, con el fin de diseñar soluciones innovadoras, replicables y escalables. Y además buscamos retos urbanos que estuvieran asociados a las vulnerabilidades sistémicas que acentúan la inequidad de las ciudades en nuestra región.
Con este concurso buscamos contribuir a promover la innovación en América Latina y el Caribe de tres maneras. Uno, trabajando mano a mano con los equipos locales y sus laboratorios de innovación en la búsqueda de soluciones, con programas de mentoría y asistencia técnica. La segunda manera es apoyar a las ciudades a consolidar sus equipos innovadores, multisectoriales e interdisciplinarios. Y finalmente queremos apoyar a que las ciudades instalen un modelo de trabajo donde el fracaso se vea como una parte más del proceso de aprendizaje y de la innovación. ¿Qué hicimos hasta ahora en este concurso? Un equipo especializado del BID seleccionó a estos 6 equipos semifinalistas que ya mencioné para participar en un proceso de mentoría que es para lo que es siempre la primera fase de un proceso de experimentación, que es definir el problema. Así como suena de simple, es casi el 90% de un proceso de experimentación y a veces el más largo, como saben los equipos que están acá. Entonces, este proceso de mentoría se realizó a lo largo de 6 semanas. Fue liderado por un equipo de las ciudades, por supuesto, con el apoyo de un equipo de la División de Innovación de KIC, y también nos acompañaron 2 expertos internacionales de innovación urbana. Una fue Gabriela Gómez Montt, quien fue fundadora y directora del Laboratorio para la Ciudad de México, y el otro es Patricio Valle Wood, director del Hub Providencia de Santiago en Chile. Agradecemos enormemente su apoyo. La mentoría en breve se organizó en 4 módulos. En el primero se presentaron los conceptos básicos de innovación y la metodología de Design Thinking, que ayudó a acotar el reto sobre el que se realizará posteriormente un proceso de experimentación. En el segundo módulo, los expertos internacionales presentaron ejemplos de buenas prácticas sobre definición de retos, incluyendo procesos de empatía y validación con beneficiarios. Y finalmente, los 2 últimos módulos se enfocaron en ofrecer retroalimentación individual a cada equipo sobre los retos definidos y asesoramiento para la presentación de este pitch que vamos a escuchar. A continuación vamos a escuchar a los 6 equipos semifinalistas que nos van a explicar su reto acotado y van a justificar su potencial de experimentación. Y de estos 6 equipos, después de este proceso, vamos a seleccionar a 3 ganadores que van a recibir la asistencia técnica del lab, tanto acompañamiento nuestro y $35,000 para continuar trabajando en el proceso iterativo de experimentación. Quisiera presentar al panel de jurados. Les agradezco si prenden su cámara para que los vean. Y primero, antes que nada, agradecerles mucho que estén acá. Quienes nos van a apoyar a seleccionar estos 3 equipos ganadores el día de hoy son Juliano Seabra, que es el jefe de División de Innovación y Creatividad del Banco, Marieke Gotsch, que es especialista de la División de Competitividad, Tecnología e Innovación, María Camila Uribe, que es la coordinadora de la Red de Ciudades de la División de Vivienda y Desarrollo Urbano del BID, y yo, que ya me conocen y ya me presenté. Esto lo saben los equipos, pero para quienes no estén familiarizados con el proceso, el jurado va a evaluar los retos urbanos considerando los siguientes criterios. Primero vamos a ver que el reto esté bien definido y acotado, que sea relevante para el contexto local y que demuestre un potencial impacto considerable. Y también vamos a evaluar que el reto responda a las necesidades de los beneficiarios. Y también vamos a evaluar la viabilidad de experimentación del reto, considerando las siguientes características. Que tenga un potencial de experimentar a bajo costo, pequeña escala y en un tiempo acotado. Que la entidad aplicante tenga capacidad de gestión y competencia sobre las variables que buscan experimentar. Y que se demuestre la factibilidad de involucrar a los actores necesarios y estratégicos para la implementación del experimento. Y obviamente también consideraremos que este reto esté presentado y alineado con la visión estratégica del banco. Los 3 equipos ganadores serán anunciados antes de que finalice esta semana. Y bueno, ya llegando al final, quisiera contarles brevemente cómo va a ser la dinámica del pitch y dar unas breves instrucciones. Cada equipo contará con 8 minutos para realizar su pitch. El pitch va a ser presentado por un solo miembro del equipo que ya fue designado e inmediatamente después, por un tiempo de 5 minutos, el jurado y el público podrán hacer preguntas. Y las preguntas pueden ser respondidas por cualquier miembro del equipo. Después vamos a cerrar el evento y, como les digo, antes del viernes se van a saber los resultados.
Y antes de cerrar, quiero volver a decir lo que dije cuando abrí. Le agradezco a todos los equipos por haber participado con tanto entusiasmo y tanta dedicación en este proceso de mentoría. Para nosotros fue súper interesante y satisfactorio trabajar con ustedes. Esperamos que hayamos logrado aportar un granito de arena para que continúen trabajando en incorporar la innovación urbana en sus proyectos. Y sin más, le doy la palabra a Alessandra Richter, que va a presentar a cada uno de los equipos. Mucho éxito y muchas gracias. Gracias, Caro. Bueno, hola a todos. Vamos a empezar con la ronda de pitch, como mencionó Caro. Entonces, vamos a empezar con el equipo de Fortaleza de Brasil. Y la persona que va a presentar es Livia Fernández, analista de planificación y gestión del Instituto de Planificación de Fortaleza. Y la presentación se llama Bom Jardins, descontaminación del río urbano mediante tecnologías verdes. Le paso la palabra a Livia para que pueda presentar. ¿Ya está listo la presentación? Sí, ahí la vemos, pero todavía no está en eso. Perfecto, ahí está, perfecto. Súper, entonces empezamos. Ok, en portugués, ok. Bom dia, eu sou Lívia Fernandes, economista e trabalho na equipe aqui da Prefeitura de Fortaleza. E a gente agrupou aqui para fazer esse projeto. O nosso trabalho tem como tema a despoluição de um rio urbano utilizando tecnologias verdes. A equipe foi multidisciplinar, né? Contamos com engenheiros, arquitetos, urbanistas, assistentes sociais, advogados, estudantes. Vários órgãos da prefeitura participaram, entre eles a Secretaria Regional 5 e a Secretaria de Gestão Regional, que atua diretamente no território, a Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente, a Coordenadoria de Políticas sobre Drogas, a Fundação de Ciência, Tecnologia e Inovação, que é a CITINOVA, o nosso órgão que promove inovação no serviço público, a Coordenadoria de Programas Integrados, a COPFOR, e o Instituto de Planejamento de Fortaleza. Além disso, contamos com a participação de duas universidades, a Universidade Federal do Ceará e a Universidade Estácio, nos seus cursos de urbanismo, arquitetura e urbanismo. E também contamos com a participação da comunidade. Um pouco sobre o contexto de Fortaleza. Fortaleza é uma cidade que apresenta muitas desigualdades no seu território. E a prefeitura fez um trabalho para desenvolver um IDH sobre os bairros de Fortaleza para conhecer essas desigualdades, para conhecer melhor essas desigualdades. E assim foi construído esse mapa que a gente chama de mapa da desigualdade de Fortaleza, que ele é bastante díspare. Então, aqui é a região do nosso projeto, onde nós vamos atuar. É no bairro, né, na região do bairro do Bom Jardim. Com esse trabalho, a gente viu que Fortaleza tem bairros que têm um IDH muito elevado, próximo de 1, e as pessoas, né, a comunidade, têm um acesso à qualidade de vida. E em outros bairros, como o Bom Jardim, o IDH chega a próximo de 2, né, 0,19. Então, é um bairro que conta com aproximadamente 38 mil habitantes numa área de 2,44 metros quadrados. E por esse bairro passa um afluente do rio Maranguapinho, que é um rio que passa próximo à região. A comunidade participou ativamente desse processo para a gente definir esse problema, né? Foram 6 encontros. Aplicamos também uma oficina de design thinking com a comunidade, que foi para justamente a gente chegar juntos na definição desse problema. E qual é o nosso problema? O nosso problema definido foi como podemos reduzir os impactos negativos provenientes do despejo de águas residuais no trecho do canal leste do Grande Bom Jardim. Foram identificados vários problemas nesse canal, né, nesse rio canalizado que passa pelo Bom Jardim, como o assoreamento do rio, a poluição da água, esgoto exposto e resíduos sólidos nas margens e também no canal, no rio. Essa é uma problemática que acontece por toda a nossa cidade, né? Com a evolução urbana,
os recursos hídricos foram sendo cada vez mais ocupados. Nós temos cerca de 37 quilômetros de rios canalizados na cidade. Tem lagoas e lagos que foram aterrados e com margens ocupadas. Então, essa é uma situação que se reflete em todo o território. Com esse projeto piloto, a gente pode depois expandir para outras áreas de ocupação na cidade. E a prefeitura, recentemente, tem a experiência de uma revitalização de uma área degradada, utilizando tecnologias verdes, né? Utilizando soluções baseadas na natureza. Recentemente, a prefeitura fez uma revitalização de uma área próxima a um rio, que se chama o Parque Raquel de Queiroz, utilizando essa tecnologia de wetlands. Então, a relevância e o impacto desse projeto que nós estamos propondo é que ele seria o primeiro a ser realizado em um canal para recuperação de canal, né, de rio canalizado, seriam 700 metros. Seria o primeiro também em uma comunidade mais vulnerável, porque a comunidade do Bom Jardim é bastante vulnerável e impactaria diretamente em 60 residências. Né? A inovação é que a comunidade está engajada nesse projeto porque ela participou do processo da identificação do problema, então a comunidade está engajada. E a longo prazo, os impactos seriam principalmente no meio ambiente, na saúde da população, porque o rio, né, canalizado teria uma qualidade melhor, e também uma oportunidade de desenvolver a economia local. Aqui é o trecho... Né? Aqui é a nossa área de intervenção do projeto. Ele foi dividido em três trechos, né? E está próximo a uma escola municipal e a um centro cultural. Né? A extensão desse rio, dos três trechos desse rio canalizado, é de 577 metros. E a gente tem 1 quilômetro de margem, das quais 700 seriam trabalhadas nesse projeto. A solução identificada, nós optamos por uma solução baseada na natureza, que seriam jardins filtrantes. Né? Então, seria aí colocado um solo filtrante, uma camada de drenagem também e plantas específicas para essa atividade. Aqui um outro exemplo de um outro corte. Aqui um exemplo do nosso trecho. O trecho 2, por exemplo, ele tem na margem direita aí 147 metros de jardim, teria, né, 147 metros de jardins filtrantes, e na margem direita 123 metros. E contaria também com um jardim flutuante em cada um dos trechos, que ajudaria também na recuperação do rio. Essa é uma proposta... É uma proposta que tem um baixo custo, né, devido à declividade do solo. Então, nós fizemos um estudo lá na região e foi identificado que, por conta da declividade do solo, nós teríamos um baixo custo, porque não seria necessário utilizar mecanismos e outros equipamentos que têm um custo mais elevado. Então, isso reduz bastante os custos do nosso projeto. Lívia, te queda 1 minuto. Ok. E ele pode ser replicado, né, fácil, e o nosso período aí é curto. Então, aqui seria um protótipo do rio, a imagem real do rio, que tem ainda a capacidade de atrair outros investimentos públicos, como a revitalização da área, dos passeios e das calçadas. E aqui, as nossas alianças estratégicas, parceiros que já atuaram junto com a gente, como a Universidade Federal e a Universidade Estácio, organizações não governamentais que atuam no território, também participaram como Jovem Agentes de Paz e Bom Jardim, o governo do estado, que também faz um trabalho de recuperação de rios e é parceiro da prefeitura, e a prefeitura já tem acordos assinados com essas outras instituições, como a ONU Habitat, o ICLEI e o C40, que podem vir a somar e ser parceiros nossos neste trabalho. É isso. Obrigada. Perfecto. Muchísimas gracias, Lívia. Vamos a darle la palabra a los jurados, a ver si alguno quiere hacer alguna pregunta o si alguien más
del público quiere hacer una pregunta, pueden abrir sus micrófonos y hacer la pregunta. Ale, ¿puedes arrancar? Sí, perfecto. Gracias, Julián. Gracias. Lívia, obrigado. Parabéns pela apresentação. Eu tenho duas dúvidas. A primeira é o quanto que tipo de obstáculo vocês têm para a implementação desse projeto na estrutura de vocês, enfim, o que pode impedir o projeto de ser implementado? E a segunda é, você mencionou a questão da replicabilidade, se você puder me contar um pouco mais, dando certo, qual que é a visão de escalabilidade desse projeto, eu adoraria saber um pouquinho mais. Obrigado. Tá, eu vou começar pela segunda. A gente pensou que, a gente levantou que Fortaleza tem 37 quilômetros ainda de rios que foram canalizados e que estão com margens ocupadas. Então, a gente tem aí uma grande área que pode receber esse projeto. E é bom destacar também que Fortaleza ainda não utiliza essa técnica, né, de jardins filtrantes, não é utilizada em nenhuma margem de rio, em nenhum rio. Então, seria a primeira vez que a gente estaria usando. E como a gente tem esse largo aí, caminho, né, de 37 quilômetros de rios canalizados, a gente pode ir aos poucos aumentando esse o impacto, né, desse projeto, replicando esse projeto em outros canais. A primeira pergunta, Letícia, por favor, alguém pode responder? Alguém da equipe se sente à vontade para responder a pergunta? A Lívia? Eu posso responder. Sobre os principais obstáculos, né? A gente tem um problema de questão de educação ambiental, né? Como a população é bastante engajada e a principal característica da população dessa área, do Grande Bom Jardim, é justamente a participação social. Né, eles participaram de todo o processo, todos eles conhecem as etapas, né, e isso são produtos que nós já estamos desenvolvendo na área, principalmente com as universidades, onde nós temos 75 alunos, né, estudando as margens dos canais, entendendo a problemática, realizando diagnósticos e também orientando a comunidade. Nós procuramos uma solução que fosse, né, de fácil execução, e que também que os moradores tivessem um entendimento, né, e o conhecimento dessa técnica para que ela funcionasse também em regime de multirões. Fortaleza ainda não tem essa técnica aplicada, mas nós temos uma cidade aqui próxima, que é Sobral, uma cidade mediana, que nós pesquisamos e conhecemos o processo lá, que está acontecendo em etapas, para que a gente entenda o processo e consiga realizar lá dentro do nosso território. Perfeito, super obrigado. Gracias. ¿Puedo agregar una pregunta en línea con lo que acabo de mencionar, Elina? Y perdón, parabéns. Primero, parabéns, voy a hablar en español, que es más fácil para mí. sobre este tema del involucramiento de la comunidad y de los beneficiarios, ¿no? Que creo que es un potencial enorme, pero también un debe importante, porque claro, hablaron un poco también de la problemática de basura, ¿no? Todo el cambio cultural que requiere un proyecto como este. Y si no me equivoco, si me pueden contar un poco cómo piensan involucrarlos a lo largo del proyecto y cómo ha sido hasta ahora. Y si no me equivoco, en el mapita vi que hay una escuela cerca, ¿no? Justo en ese trecho. ¿Se han pensado en trabajar con los estudiantes? Y pensando también en el mantenimiento de los jardines, que creo que siempre es un potencial súper interesante involucrar a los jóvenes, ¿no? Adelina, ¿quieres continuar? Sí, ese trecho fue escolhido especialmente por estar próximo del Centro Cultural, que é o primeiro centro cultural de base comunitária do Brasil. Foi uma reivindicação da população que ocupou esse espaço e exigiu a construção de um centro cultural. Ele tem bastante relevância, né, social. Então, esse trecho ele foi escolhido especialmente, né, por margear o equipamento e também a escola pública. Nós já estamos desenhados. Nós desenvolvido oficinas em diferentes escalas para crianças, jovens e adultos que irão acontecer, né, dentro do Centro Cultural do Bom Jardim e também na escola municipal.
Né? Nós fazemos um trabalho conjunto, como eu falei, e fortaleço aqui com a comunidade. É um território marcado muito pela presença social, e o Centro Cultural, que é um equipamento estadual, está nos dando toda a base nesses encontros com a população e também com os moradores, porque a gente entende que esse processo exige uma consciência ambiental muito forte. Bom dia a todos. Eu gostaria de fazer um acréscimo sobre a pergunta de como que a gente pensou em também envolver a comunidade, né? Como a gente já falou, explicou, a nossa comunidade, ela é muito vulnerável e nós temos também uma demanda econômica e social por parte dessa população. Então, a gente, enquanto equipe, também em conversas anteriores, pensamos, né, a médio e longo prazo, também na possibilidade desses jardins filtrantes também se transformarem, como a Lívia já até apresentou no projeto, uma economia circular. Da gente transformar esse jardim, por exemplo, por que não em uma floricultura comunitária, dessas flores e dessas plantas, essas flores ornamentais das quais a gente possa fazer disso também, gerar economia, envolver a comunidade nesse processo de cuidado do próprio projeto, porque isso vai ter retorno financeiro para eles, né? E aí a gente também pensou nessa possibilidade. Obrigada. 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 E trabalhar também a questão da dignidade, né, com que essas áreas também elas possam ser visitadas, não é? Tornar esse território um território visível para a sociedade, que hoje é considerado um território invisível para a grande maioria dos fortalezenses. Obrigada. Eu tenho uma pergunta. ¿Cuál es el componente innovador que ustedes identifican en este reto y experimento que proponen? ¿Puedo contribuir? Sí. Hola, mi nombre es Dalila. Soy aquí del Instituto de Planejamiento. La innovación de nuestro proyecto consiste, sobre todo, en la tecnología de jardines filtrantes, que es utilizada. A bolsa de tecnologias, né, tecnologias verdes, e aí tem os jardins filtrantes, e tem também dentro dos dispositivos que a gente fez umas simulações, as ilhas que vão ficar no espelho d'água, porque existem vários processos de chuvas intensas em algumas épocas do ano, e aí a gente vai adaptar esses jardins para qualquer evento extremo, a gente faz essas simulações, esses testes, né, isso é uma inovação, porque nós temos essa configuração de em todo o território, tanto na área vulnerável também quanto nas áreas nobres da cidade, e nenhum foi implantado ainda em comunidade de alta vulnerabilidade, nenhum trecho de canal hoje é despoluído, todos os canais, todos os rios que foram canalizados, eles estão em situação de eutrofização extrema, que é uma poluição, realmente eles não têm condição de balneabilidade, nem de fazer nenhuma atividade de lazer, eles não fazem parte, eles hoje são um problema, né? E aí a gente quer fiscalizar para mostrar que eles podem deixar de ser um problema sanitário para ser uma questão ambiental valorosa para a cidade, um ganho para a cidade. Então, a gente vai inovar, porque vai ser o nosso primeiro trecho da cidade que vai receber um tratamento, vai poder ser balneável, vai poder ser utilizado, vai poder agregar aí outros valores, não só de educação ambiental que foi dito, mas também de ganho para de uma estrutura dessa que não existe, que é um parque linear futuramente que pode aí virar na nossa cidade. Então, é uma tecnologia que é implantada em outros locais, mas nunca foi implantada em Fortaleza nessa configuração, e a primeira em comunidade vulnerável também. Então, é uma inovação e uma tecnologia aí nova para a nossa cidade. Maria. Gracias. María Camila tiene una pregunta. Gracias. Sí, muchas felicidades por este proyecto. Mi pregunta es, más que una pregunta, es que me gustaría que me contaran un poquito más acerca de la gobernanza del proyecto. ¿Cómo es la estructura? ¿Quién hace qué? Y un poco de la mano también, un poquito, que nos cuenten un poquito más sobre, nos han dicho cómo se imagina la escalabilidad,
Nos han contado, digamos, cosas que nos ayudan a entender mucho mejor, pero me gustaría que en términos de que nos describan mejor la gobernanza y quién hace qué, cómo se lo imaginan y esto cómo impacta la sostenibilidad del proyecto. Bem, nós temos uma equipe, né, que corresponde a várias secretarias, né? Fortaleza é dividida em 12 regionais, e essas 12 regionais são responsáveis pela administração dos territórios. Nós estamos no território 39, né? E o projeto, a gestão seria da regional em parceria com outras secretarias, como a Secretaria de Meio Ambiente, que faz parte do projeto, e a secretaria também, a Urbifol, que é responsável pela limpeza e manutenção desses canais. Fortaleza também possui um horto florestal, né, que, de onde serão extraídas as espécies, né, que serão escolhidas juntamente com a comunidade. Nós formamos um grupo de trabalho, né, entre os 10 participantes aqui do desafio e mais outros funcionários da prefeitura também que farão parte do quadro, juntamente com alguns representantes da sociedade civil e das universidades. Só para reforçar aqui na resposta sobre a governança, né, deixar claro que assim, a Secretaria Regional ela atua diretamente no território, ela cuida de alguns bairros. No caso lá, a regional cuidou acho que de 5 ou 6 bairros, né, incluindo o bairro do Bom Jardim. Então, as pessoas que trabalham na secretaria, elas têm muito entrada no território, né? Eles têm trabalho com a comunidade, eles conhecem a comunidade. Além disso, participaram alguns ONGs durante o nosso processo de identificação do problema. Então, a comunidade também participaria tanto da execução como da manutenção desse projeto. Bueno, muchísimas gracias al equipo de Fortaleza. Gracias. Hemos llegado al tiempo para las preguntas, así que vamos a continuar con el siguiente equipo. Antes de continuar y mientras que se prepare el equipo de Mendoza para ir compartiendo su presentación, quería solamente decir, primero pedirles por favor que cuando no estén hablando, las personas que no estén hablando tengan cuidado y por favor apagar el micrófono para que no se escuche mucho el eco. Y lo segundo, vamos a dar espacio en las preguntas a que cada uno de los jurados, de los miembros del jurado pueda hacer una pregunta. Entonces probablemente se va a ampliar un poquito más de los 5 minutos, pero vamos a ir ahí manejando los tiempos. Así que sin más, pasamos al equipo de Mendoza. Ellos van a presentar el proyecto que se llama Experimentando con Economía Circular para la Producción Social del Hábitat. Va a presentar María Mercedes Morandini, que es la jefa del área de proyectos de planificación territorial de la Municipalidad de Mendoza. Mercedes, te doy la palabra. Buen día a todos. Bueno, voy a compartir mi pantalla. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Ahí vemos. ¿Se ve completa ahí? ¿Sí, no? Vale. Sí, ya está. Perfecto. Perfecto. Bueno, bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Nuestro desafío tiene el nombre de Experimentando con Economía Circular para la Producción Social del Hábitat. Nuestro equipo está conformado, pertenece digamos, a la Secretaría de Desarrollo Urbano. Hemos trabajado las 3 subsecretarías que engloban la secretaría en sí, y lo más importante a mencionar es que bueno, ha sido un grupo de todas mujeres que hemos estado trabajando en este proyecto, que nos desempeñamos en campos distintos, desde la geografía, la sociología, la arquitectura y el urbanismo, y las ciencias ambientales. El espacio, desde donde hemos presentado nuestro proyecto, nace desde el Laboratorio Urbano, que es un espacio de reflexión, diseño y producción para el desarrollo de estrategias urbanas innovadoras. Este espacio trabaja en base a distintos ejes y utiliza la metodología de talleres, buscando también la participación de la ciudadanía para llegar a acciones concretas que tiendan a políticas públicas. Es un espacio que hemos creado hace muy poco y que estamos buscando impulsar y trabajando fuertemente en él.
Ciudad Mendoza se encuentra ubicada en Argentina, si bien muchos de ustedes seguro ya conocen Mendoza, no queríamos dejar pasar de lado que algunos aspectos de su geografía. Nosotros contamos con un territorio muy extenso que está compuesto por distintas unidades geomorfológicas. Entre ellas se encuentra la llanura, que es la zona en donde se ubica principalmente nuestra ciudad oasis, una ciudad que tiene una estructura con forma de damero y es lo que se denomina la ciudad formal. Por otro lado está la zona del Piedemonte. Esta es un área de transición entre la precordillera y la llanura. Es una zona muy importante para nosotros y que buscamos proteger porque es la que se encarga de regular los procesos ambientales que luego van a impactar en la ciudad y en el territorio en general. Aquí surge la problemática de que se desarrollan desarrollos urbanos que son de carácter informal e irregular, como por ejemplo el de La Favorita. El conglomerado La Favorita aquí lo podemos ver, está compuesto por 37 barrios populares en donde viven 2.782 familias y representa el 70% de la informalidad urbana de la ciudad de Mendoza. Como les comenté recién, está ubicado dentro del Piedemonte, por lo tanto, presenta un territorio muy frágil e inestable. Es así que digamos, hemos venido trabajando y actualmente estamos desarrollando el proyecto Integrar La Favorita con un financiamiento del BIRF, en donde estamos impactando sobre 1.000 lotes en 5.000 personas con una inversión de 950 millones, que incluye redes de servicios básicos como agua, cloaca, electricidad, redes viales y peatonales, redes pluvialuvionales, espacios verdes, alumbrado y arbolado. Es así que llegamos al punto donde nosotros quisieron, en el barrio en el cual queremos trabajar, que es el barrio Sierras Altas, y lo hemos elegido porque este es el barrio que resulta de más reciente conformación. Se generó en el año 2011, está compuesto, o residen, digamos, una población de 547 habitantes, se compone por 176 lotes, y hoy viven 163 familias. Aquí lo podemos ver. En esta diapositiva queríamos reforzar la acción la presencia de nuestros actores, que son también nuestros beneficiarios. Nosotros desde el año 2018 venimos trabajando intensamente en un relevamiento que se fue realizando puerta a puerta con la comunidad, y actualmente nos encontramos actualizando estos valores, ya que en el sitio contamos con promotores sociales, ambientales y urbanos que se encargan de actualizar los datos y llevar adelante esta ficha que les estamos mostrando aquí en pantalla. Por lo tanto, hemos podido observar que actualmente hay una gran, predominancia de las mujeres, también principalmente la población es argentina, y se dedican al rubro de la construcción. Aquí lo que queríamos mostrarles, si bien cuando analizamos un poco, digamos, la población, la composición de la población, pudimos ver que había un gran porcentaje de niños, niñas, adolescentes que no son parte de este desafío, pero sí, en cierta forma, los hemos considerado como actores protagónicos de cambio en la familia y en el barrio. Aquí podemos verlos a ellos luego de haber recibido una formación en alguna formación ambiental, y creemos que ellos van a ser el futuro del barrio. Por lo tanto, trabajar con sus familias y para poder desarrollar estrategias que tengan, digamos, que preserven el ambiente es muy importante para darles un buen ejemplo. Además, pudimos corroborar que el 45% de la población conoce sobre reciclaje. Esta simplemente para mostrar la metodología que empleamos a la hora de trabajar sobre el problema. Estuvo muy interesante porque pudimos ir analizando causas y subcausas, las cuales se fueron interrelacionando entre ellas, iban surgiendo, digamos, distintas variables y alternativas. Es por ello que llegamos a nuestra problemática, la cual puede determinar que existe un alto índice de precariedad en las condiciones habitacionales y sanitarias en el conglomerado urbano de La Favorita, que afecta en mayor medida a los habitantes del barrio Sierras Altas. Cuando analizamos desde el punto de vista económico cuál podría ser la causa de este problema, vimos que principalmente puede estar dada por la dificultad en el acceso a las conexiones formales a servicios básicos, y como subcausa vimos que puede ser principalmente por una falta de recursos económicos. Desde lo ambiental vimos que están expuestos, que hay una exposición a amenazas naturales y antrópicas, y a su vez una presencia de múltiples basurales en la zona. Pero donde principalmente quisiéramos enfocar nuestra mirada es en la parte social o del hábitat, porque una de las causas principales puede ser las condiciones del hábitat inadecuadas que se presentan en esta zona, por la construcción
la autoconstrucción con materiales precarios. Es por eso que lo que quisimos hacer fue analizar esta subcausa y evaluar la viabilidad de experimentación que podíamos obtener de ella, lo cual nos permitía ver que es posible experimentar a bajo costo porque contamos con el insumo en el sitio, este insumo proveniente por ahí de los microbasurales. Por otro lado, nos permite experimentar a pequeña escala porque podríamos desarrollar distintos módulos haciendo distintas pruebas a pequeña escala que serían representativos. Por otro lado, nos permitiría experimentar en un corto tiempo, ya que la generación de estos módulos también es muy ágil. Desde el punto de vista de la gestión y nivel de influencia, dado que pertenecemos a un municipio, contamos con la capacidad técnica, con las relaciones, contamos con la posibilidad de validar estas técnicas constructivas. Y finalmente, desde el punto de vista de involucrar actores para la implementación del experimento, tenemos principalmente un trabajo muy intenso que estamos llevando adelante con la comunidad, quienes son unos actores muy importantes, y además estamos en constante comunicación con empresas de triple impacto que podrían ser buenos actores para este proyecto. María Mercedes, te queda un minuto. Bueno, ¿qué queremos experimentar? El codiseño y testeo de técnicas constructivas sencillas y tecnológicas utilizando materiales recuperados con la comunidad, potenciando la capacidad instalada del barrio. Aquí vemos las alianzas estratégicas en donde podemos ver distintas empresas. Con la empresa 3C ya venimos trabajando y existen en Argentina un montón de otras empresas que están trabajando con residuos, pero a su vez tenemos firmado un convenio con la Fundación Burge y Bonn, en donde estamos trabajando sobre la detección de basurales a cielo abierto, y hemos ganado un financiamiento con el GEF, en donde vamos a desarrollar un polo sustentable, en donde desarrollaremos una planta de tratamiento de residuos. Así que bueno, para terminar, nos preguntábamos qué buscamos conseguir y un poco también por qué quisiéramos ganar este desafío, porque quisiéramos junto con ustedes poder tratar de posibilitar la capacitación de la comunidad y que juntos desarrollemos un sistema constructivo de fácil montaje, rápida ejecución y bajo costo, que le va a permitir a la gente que vive en el barrio usar esta herramienta para lo que consideren necesario. Por lo tanto, creemos que es una acción pequeña, pero que podría tener un gran impacto. Así que bueno, muchísimas gracias y aquí terminamos. Muchas gracias, María Mercedes. Vamos a abrir el espacio para las preguntas. ¿Algún miembro del jurado quiere hacer una pregunta? Nosotros nos encontramos todos aquí presentes, así que vamos a ir pasándonos la palabra un poco aquí. Así que, perfecto. Muchas gracias. Yo puedo empezar si nadie se anima. Super, Juliano. Dale, Juliano. Dale. No, gracias por la presentación. A mí me gustaría que ustedes me contasen un poco de la visión de éxito de ese proyecto. O sea, si funciona bien, ¿hasta dónde vamos con él? ¿Cuáles son los límites? Bueno, nosotros, o sea, en principio creemos que si esto funcionara bien, podríamos, dado que muchas de estas personas que residen en el barrio se dedican a la construcción, podríamos aportarle de una herramienta nueva. Creemos que hoy en día nosotros tenemos una cultura muy aferrada al ladrillo, a la construcción tradicional que le llamamos nosotros, por lo tanto, muchas veces vemos que es el único sistema constructivo que se emplea y a veces se emplea, digamos, del modo que pueden. Por lo tanto, esto permitiría poder, digamos, mejorar su infraestructura, pero a su vez otorgarles herramientas para poder involucrarse dentro del mercado de los nuevos materiales, porque también dentro de nuestra ciudad, hoy en día solamente las empresas digamos, más bien certificadas o con una certificadas son las capaces de desarrollar los sistemas constructivos que son prefabricados, como le llamamos nosotros. Entonces, bueno, esto podría generar una nueva manera de involucrarse en un mercado más formal. Por lo tanto, bueno, en principio por eso decimos una herramienta, es una acción pequeña, pero que tiende a una capacitación, a que nosotros también desde el municipio podamos acompañarlos, a que ellos puedan insertarse en generar nuevos espacios de trabajo. Mismo con esta planta de tratamiento que estamos próximos a desarrollar con el financiamiento del GEF, también creo que va muy, muy ligado a poder acompañar este proyecto, porque también va a estar situado muy cerca del barrio de La Favorita. Samuelito.
Perfecto. ¿Alguien más que tenga una pregunta del jurado? Sí, ¿puedo yo? Sí, claro, Marike. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación, y es curioso porque yo justo uno de los ejemplos más inspiradores que he visto de proyecto de reciclaje fue en Mendoza, esta cooperativa de los triunfadores. Yo estuve hace varios años, así que siempre me lo llevo como ejemplo. Felicitaciones por la propuesta. Un poco, o sea, el impacto potencial en temas en cuanto a lo social lo veo muy, muy fuerte, ¿no? Pero una de las cosas que nosotros evaluamos también, y yo viniendo de la división de innovación, entre otras cosas, quería preguntarles un poco cómo contestarían esa pregunta. O sea, el grado de innovación, por dónde ven esta propuesta. Qué bonito. Los materiales. Ajá. Sí. Buenas, ¿qué tal? Yo soy Florencia Estuvo, en realidad pertenezco más al área ambiental, pero creo que este proyecto tiene un valor realmente muy enriquecedor, porque aporta la innovación, ya que Mendoza, al ser un lugar que tiene características sísmicas, en la zona de Piedemonte, con una característica de alto riesgo, la posibilidad de trabajar con estos materiales no ha sido desarrollada en zonas con estas características sísmicas. Entonces veo por un lado que hay una gran innovación en trabajar con otro tipo de materiales, que estos materiales sean materiales reciclados y de la zona. La verdad es que me parece que le da un valor también agregado a esta innovación de trabajar con este tipo de materiales. En la zona hemos estado haciendo un relevamiento mediante inteligencia artificial y hemos identificado un gran número de microbasurales, de los cuales hay varios que tienen características de materiales reciclables con los cuales se podría trabajar en esta propuesta de sistema constructivo. Por otro lado, veo innovador también sumar a la comunidad como un actor clave en la construcción de este tipo de materiales. Y por otro lado, también el proyecto financiado que se está abordando actualmente provee la instalación de servicios básicos, como es, por ejemplo, la instalación de servicios para el desagüe cloacal, que actualmente la zona no tiene, pero no facilita la instalación intralote. Este proyecto lo que podría permitir también es desarrollar, por ejemplo, módulos sanitarios con un sistema innovador que aparte también mitiga un problema ambiental, que es la contaminación por efluentes cloacales que hay en la zona. Cabe destacar también que la zona está arriba de la parte consolidada urbana, por ende todo lo que son impactos ambientales repercute no solamente en la zona del Piedemonte, que es una zona con muchos valores ecosistémicos, sino aguas abajo, donde está el núcleo urbano más consolidado. Una pregunta rapidita, ¿puedo? Sí, por supuesto. Muchas gracias. Yo les preguntaría es, ¿qué pasa si no ganan en esta convocatoria? ¿Qué pasa con el proyecto? Yo creo que vamos a conseguir la manera de llevarlo adelante, porque la verdad que ya sentimos que hemos ganado muchísimo con habernos postulado y hemos logrado trabajar en conjunto las tres áreas de la Secretaría, nos hemos consolidado, por lo tanto, también dado que hemos conseguido alianzas con otras entidades, creo que bueno, buscaríamos la forma de poder llevarlo adelante. No sé si... Sí, coincido. Creo que buscaríamos generar sinergias de cooperación con incluso actores privados o con alguna otra institución de financiamiento, que la verdad es que hemos tenido, por suerte, en el último tiempo, varias oportunidades de financiamientos, como comentaba Mercedes, con el JEF, y también de asociaciones con otras entidades como fundaciones o como empresas privadas. Así todo, nos gustaría poder ganar el desafío para recibir también el acompañamiento de ustedes. La verdad que eso es algo que para nosotros sería fundamental y estamos dispuestos a seguir mejorando nuestra propuesta. Así que... Gracias, me escuchan, ¿no? Gracias, un placer escuchar esto. ¿Cómo se imaginan que la experimentación va a ser valiosa? ¿Qué creen que les va a permitir a largo plazo el experimento?
Yo creo que venimos en el último tiempo tratando de innovar en lo que es nuestro código de edificación con distintas medidas de sustentabilidad. Hemos implementado algunas medidas obligatorias de sustentabilidad y otras optativas, y creo que este proyecto puede llegar a ser un puntapié para incorporar otro método constructivo que tiene que ver con la sustentabilidad y que pueda ser llevado a cabo en todo el ejido municipal, e incluso replicarse en otras partes de la provincia, de la nación, a nivel regional. Sí, consolidarlo realmente como una propuesta que es segura, que es de calidad, que resuelve rápidamente un problema que es el habitacional y que puede ser empleado, porque nosotros también, como dice Florencia, tenemos dentro de nuestra normativa municipal un listado de materiales aprobados. Hoy en día no hay ninguno aprobado que incluya materiales recuperados. Por lo tanto, creemos que sería muy interesante poder desarrollar este desafío para poder incluirlo como un sistema constructivo. Gracias. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias al equipo de Mendoza. Vamos a pasar ahora a escuchar al equipo de San Salvador. La presentación la va a hacer José Alexander Chávez, que es especialista ambiental de la Unidad de Innovación y Desarrollo Metropolitano de la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador. Y bueno, y los dejo con su presentación de San Salvador en Desarrollo de Calor. Te paso la palabra, Alex. Buenos días. Saludos a Brasil, Argentina, Colombia, México, Chile. Pues nosotros nos va a tocar presentar un poquito el problema que es de todas las ciudades, la temperatura, la contaminación. Nosotros somos el Consejo de Alcaldes y Oficina de Planificación de la Metropolitana de San Salvador. Somos los encargados de la planificación y control del territorio, damos uso de suelo y los permisos de construcción. El equipo también está conformado por la Universidad de Don Bosco en la parte de investigación y energía, edificaciones sostenibles, investigación e innovación electrónica, CityAdapt, que es del programa de medio ambiente de la ONU, el Green Bill del Council de El Salvador, que es promoción de las edificaciones sostenibles, y de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de El Salvador. La área metropolitana, pues, unos 600 kilómetros cuadrados, casi 200 de superficie urbana, más de los 1.782 habitantes por kilómetro cuadrado. La diferencia en temperatura entre la zona rural y la urbana, pues, es mucho más de 2 grados, como vamos a ver. Tenemos más de 500.000 hogares. 38% son láminas de zinc en la cubierta, ¿verdad? Y 28% viven en hacinamiento. Es como todas las urbes. Y pues, si se dan cuenta, pues hemos ido creciendo del 1900 a la fecha, pues como una mancha de aceite. La temperatura promedio hasta los años 90 estaba entre los 22 grados a 26 grados. El escenario de cambio climático se prevé que suba mucho más de 5 grados. Y podemos ver, esta es una imagen de Sentinel 2, Sentinel 3, información climática, que muestra que en una fecha de abril, pues las temperaturas subieron casi a más de 40, 50 grados. Eso es algo que preocupa y hacia eso vamos. Es una realidad, definitivamente, y tenemos que tratar, digamos, de atacarla de manera adecuada. A veces, en este caso, son de abril, esta fecha, el 2020, pues fueron 15 grados de diferencia. En julio, que sacamos también, fueron 10 grados. Diciembre, que más frío, pues fueron como 5 grados de diferencia entre la zona, digamos, con árboles y la zona urbana. Definitivamente, la isla de calor es un tema. Ustedes pueden ver aquí, siempre la misma imagen de abril del 2020, la zona donde hay poca vegetación, pues la temperatura se nos sube casi a más de 40 grados. Donde se ve que hay vegetación, pues sí se ve que las temperaturas son un poquito bajas. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que vivimos en la ciudad, requerimos más electricidad. Yo, en el caso de mi casa, he comprado al menos 4 ventiladores. Esa es una realidad que vivimos todos en el país. Se necesita más agua. La población, digamos, niños, adultos mayores o personas con presión alta, por ejemplo, pues sienten más calor. Esa es una realidad que todos vivimos. Y definitivamente, pues, eso lo medimos. Nos decían, aquí está la caseta de la vigilancia, está los PAMS. Los vigilantes nos decían que en la noche tiene mucho calor. Y efectivamente, empezando en 2017, midiendo unos días, después retomamos en 2019 a la fecha, y ustedes, pues aquí les presento la fecha de septiembre del año pasado. Vean, azul es la estación que está a menos de un kilómetro de acá,
y la roja es dentro de la caseta. Pueden ver que incluso a las 5 de la tarde hay un pico de calor y en la madrugada pues se mantiene casi 5 o 6 grados más caliente. Y eso también lo vivo yo, pues, o sea, es el día de calor, ¿verdad? Que la noche va irradiando el concreto, las temperaturas altas. Yo cuando llego a mi casa, pues, yo siento calor y afuera está bien fresco. Entonces, esa es un poquito nuestra realidad. También tenemos contaminación, como todas las otras ciudades, ¿verdad? Efectivamente, ustedes pueden ver que estos, digamos, algunos meses pasados, pues, como la mayoría del tiempo tenemos entre moderado, incluso a sectores digamos, peligrosos, el dióxido de carbono, el dióxido de nitrógeno que se pueden medir con sensores remotos, pues muestran también picos. Igualmente, en la norma salvadoreña, pues anualmente estamos pasando al PM, para PM 2.5, pues lo que es, digamos, normal. Entonces, esto, digamos, es una problemática que hacemos discutido en talleres con actores, digamos, de territorio como los ONGs, sociedad civil, universidades, municipios, gobierno central. Dentro del plan inicial de adaptación al cambio climático del NAMS, hicimos muchos talleres al respecto, igual en la GNDC que se acaban de actualizar, y es un tema que se prioriza y por eso, digamos, dentro de estas acciones está la infraestructura verde, la habilitación de viviendas para mejorar su resiliencia, la guía de edificaciones sostenibles que tenemos en el NAMS ahorita y que estamos actualizando, y definición de medidas de adaptación para olas de calor. Tenemos definitivamente poco espacio público, la superficie solo de calles son casi el 18%, aumenta la temperatura, la población, la cantidad de carros, eso es una realidad, y somos el segundo país, digamos, que emite más dióxido de carbono. Eso obviamente, pues, el clima y la contaminación son los problemas que tenemos dentro del área metropolitana. Hay soluciones, definitivamente, sabemos que hay soluciones, reforestación, estructura verde, soluciones basadas en naturaleza, techos verdes, usar superficies reflejantes, crear sombras, uso aislantes o aire acondicionado. Pero nosotros pensamos que también hay otra posibilidad que tal vez no se ha explorado tanto, que son, digamos, el uso de la combinación de musgos con otras especies, con gramíneas, por ejemplo, que a veces no necesitan mucho el suelo y están ahí naturalmente y tienen algunos beneficios que hasta que yo hice mi tesis, pues me di cuenta que era algo como diferente, es un amigo invisible. Los musgos con otras células biológicas que están compuestas de suelo, musgos, algas, líquenes, hongos y otras bacterias, que se pueden combinar, por ejemplo, con gramíneas y que pueden bajar la temperatura y combatir el efecto del calor. Además, ayudan a la purificación y oxigenación del aire, capturando también contaminantes, alérgenos y partículas nocivas. Aquí, por ejemplo, está enfrente de los PAMS, y a veces uno se da cuenta y pasa encima de ellos, ¿verdad? Y se ve que están por ahí y que tienen ciertos beneficios. En este caso, aquí estoy, siempre tomamos el 2 de junio una foto, en las sisas no hay nada, y pueden ver que la temperatura a 1.27 pues es alta, pero en el sector que sí habían musgos, si lo comparamos antes y después, se ve que sí disminuye la temperatura local, que haya en las sisas estos pequeños musgos, pues se baja la temperatura de la superficie. Entonces, nuestra propuesta va un poquito en entender este conocimiento que sabemos que en otros países como en Alemania, en Europa se han hecho, en Japón, pero también se puede hacer en interiores, porque en este caso estamos proponiendo intervenir esos sectores ya que están, digamos, con concreto, por ejemplo, las paredes, techos, pisos, incluso dentro de la oficina. Yo en el momento estuve aquí en la oficina en un sector donde estábamos encerrados y teníamos niveles de dióxido de carbono bien alto, yo no sabía, pues estaba allá afuera, pues. Entonces son aspectos que se están encontrando, ocupan mucho espacio, a veces nuestros espacios verdes, incluso los... Alex, te queda un minuto. Sí. Entonces, definitivamente son aspectos que se pueden explorar y que se pueden adelantar una línea base entre si no hay y si hay estas coberturas, definitivamente se pueden experimentar y después escalar. O sea, si se dan cuenta, fácilmente se puede comparar, se pueden llevar incluso a tener paneles y que las personas de una comunidad lo vean, ese, porque la verdad es que para que la gente lo adopte se tiene que ver esa diferencia, sentir esa diferencia. Definitivamente es una oportunidad que vemos, que es, digamos, este amigo escondido, no, nadie lo ve, pero tiene muchos beneficios y puede ayudar bastante. En nuestro caso, pues, nosotros somos dentro del área metropolitana, tenemos nuestra ley, nuestro reglamento, vamos adaptándonos y vamos a retomar nuestros aspectos en nuestro reglamento para que sea, digamos, obligatorio en la construcción,
tenemos las promotoras de gestión sostenible, la universidad que nos apoya en la investigación, el gobierno de Salvador, pues el gobierno central que también adopta, apoya estos aspectos, la empresa privada, la población que tenemos que involucrar definitivamente, los gobiernos locales, que nosotros somos 14 municipios, también el Jardín Botánico de la Luna, los identificamos como posibles socios. Muchas gracias. Muchas gracias, Alex. Bueno, vamos a pasar a la ronda de preguntas. ¿Alguno de los miembros del jurado quiere hacer la pregunta? Bueno, si quieren, arranco yo, así rompemos con el esquema de que siempre tiene que ir Julián en primero. No, buenísimo, muchas gracias Alex por la presentación. Me encanta esto de invitar a la naturaleza como innovadora a buscar a soluciones. Yo justamente soy alemana y conozco varias de estas soluciones en Alemania, ¿no? Y me preguntaba, porque claro, una cosa que tenemos en Alemania es mucha lluvia. Entonces, por un lado, un poco entender si hay como un requisito, pensando como en la sostenibilidad de estas soluciones, y mencionaste como al final un poco de tener que involucrar la comunidad, en qué, hasta dónde ya pudieron involucrarlo, porque claro, también puede parecer como esto es sucio, ¿no? Es como musgo, o sea, para no tener como este cambio cultural, como un choque por ese lado, que tanto han avanzado en eso. Gracias. En este caso, digamos, todavía como es la idea inicial, ¿verdad? Pero hemos pensado de repente, por ejemplo, aquí tenemos la oficina, en un edificio que está certificado como edificación sostenible, y pues entra bastante constructores. Es como ir mostrando estos aspectos, los beneficios, ¿verdad? Y en este caso, hemos pensado hacer de repente campañas de que la comunidad llegue a ver estos aspectos y recorra, por ejemplo, la cuadra, y vea que ahí está esto. A veces ni nos damos cuenta, yo hasta que estoy este reto me doy cuenta que en el suelo no estaba, ¿verdad? Y dar como a conocer, por ejemplo, que la gente conozca su barrio, que está ahí esos amigos invisibles y que también, aparte de los árboles o las arbustos, pues también aportan bastante, porque si no, no se los damos a conocer, pues nadie. Yo, de verdad, que nunca me he dado cuenta, pues eso es lo que tengo que confesar. Alex, gracias por la presentación, muy interesante la idea. Yo quisiera que volvieras, por más de que lo mencionaste en la presentación, quisiera que volvieras un poquito a refrasear lo que ustedes consideran en el equipo que es la innovación en este sentido. Y la otra pregunta cortica es, en el análisis de alternativas o la evaluación que ustedes hicieron, ¿de qué tipo de acciones podrían tomar para disminuir el calor, entender un poquito más ese proceso? Gracias. Sí, un poco es, en este caso, la experimentación sería tener algunos paneles con diferentes especies y comparar, digamos, con diferente incluso inclinación, ¿verdad? Por probar en el piso, en las paredes, en techos, para poder corroborar, digamos, la especie adecuada, el mantenimiento que se tiene que dar adecuado, y dar seguimiento a cómo se puede ir disminuyendo de manera más óptima la disminución de la temperatura, y al mismo tiempo en exteriores se podría probar también lo del dióxido de carbono, ¿verdad? Exteriores podría ser diferente. Tenemos equipos que pueden ir midiendo eso, y definitivamente pues es conocer también en verano y en invierno cómo se puede, digamos, en verano es época más crítica para estas especies, pues qué tipo de mantenimiento se tienen que dar y conocer la viabilidad de hacerlo ya a gran escala, a una pequeña escala, medición a nivel, digamos, macro y micro, y después cómo poderlo llevar a gran escala. Un comentario adicional sobre la innovación. Carlos Brande, aquí del Salvador del equipo. La idea es que también podamos colectar data que después podamos utilizar para poder crear modelos más complejos, ¿verdad? Incluso estamos ahorita en la universidad investigando un mecanismo de cómo poder aprovechar el atrapar por agua, por superficies, en este caso hidrófobas. Estamos haciendo una experimentación para ver si lo incorporamos eso a los mismos paneles, ¿verdad? De tal manera que el panel sea cero mantenimiento. Y otro elemento que hemos estado discutiendo también en el equipo de trabajo es cómo poder incorporar una rejilla para un intercambiador de calor, y que con eso también nos permitiera inyectar, por ejemplo, aire fresco, utilizando algún mecanismo que pueda ser pasivo o activo, ¿verdad? Creo que posibilidades hay muchas. Incluso un elemento adicional que tenemos que medir
es qué tanto reduce la escorrentía de agua al poder poner los paneles, cuánto nosotros podemos absorber esa agua y que al final puede reducir los efectos de inundaciones que se puedan dar con lluvias intensas. Gracias. Gracias, Alex. Yo tengo mi pregunta es, tengo dos en realidad. ¿Por qué esta solución es que quieren experimentar y que quieren probar, que la consideran mejor que otras soluciones conocidas basadas en naturaleza? Y la siguiente es, ¿cómo escalarían si esto fuese resultar exitoso? ¿Cómo definen que es exitoso, más que nada? La medición, esa sería la primera parte, se puede cumplir con combinar una superficie sin nada, cobertura, digamos, de concreto, y la otra con, digamos, ya intervenido. Esa es una manera, digamos, un poquito fácil de, en este caso, de corroborarlo. Y como decía el doctor, pues también se puede ver la parte, digamos, de retención de agua, que también podría ayudar, y la cuestión también de contaminación. Definitivamente, pues, hemos visto, bueno, estaba buscando investigaciones sobre musgo y esta parte, digamos, de temperatura y combinación. O sea, se habla mucho bastante de la cuestión de que son biocontroles, ayudan a contaminación, pero la parte de temperatura, digamos, la presión de agua no es mucho. Y definitivamente en el AMAPS tenemos muchos problemas de inundación, bueno, temperatura, contaminación, y pues vemos que podría ser bastante interesante empezar en pequeña escala, con poco dinero, y después ir escalando, en este caso, por medio de nuestro reglamento, por medio de nuestros socios también, universidades, Bill Council de El Salvador, pues promocionarlo y que pueda hacer poco a poco ir cambiando la ciudad. Gracias, Alex. Hola, buenos días. Yo quisiera agregar algo también, que como oficina de planificación estamos encargados de crear la normativa respecto a las áreas urbanas y a los edificios. Entonces, pues tenemos nuestro propio reglamento, nuestro código de construcción. De pronto eso pudiese escalarse a llegar también a una normativa, ¿verdad? Para que sea de obligatorio cumplimiento, probablemente paulatinamente, porque una de las dificultades que podríamos tener es que hay como poco conocimiento acerca de las soluciones basadas en la naturaleza. Entonces, de repente, esto podría ser de manera paulatina la escalabilidad hacia, en algún momento, que sea obligatoria, de obligatorio cumplimiento. Perfecto. Muchísimas gracias al equipo de San Salvador. Si no tenemos más preguntas, vamos a pasar al siguiente equipo. Nos toca con Bogotá, el equipo de Bogotá de Colombia. Ellos van a presentar, su presentación se llama Habitar a la Medida y va a presentar Marta Ávila de la Subgerencia de Gestión Urbana de la Empresa de Renovación Urbana y Desarrollo Urbano de Bogotá. Te paso la palabra, Marta, para que puedas presentar. Muchas gracias, Alexandra. Estamos acá compartiendo. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, pero todavía no se ve en modo eso. Perfecto. Listo. Perfecto. Listo. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Marta Ávila, arquitecta de la Subgerencia de Gestión Urbana, y les voy a presentar nuestro proyecto Habitar a la Medida, alternativas de vivienda diversa para la población M3D en la ciudad de Bogotá. En representación del equipo de la Empresa de Desarrollo, Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá, en conjunto con Innovación Bogotá y la Oficina de Relaciones Internacionales de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Pero para poder entrar en materia, es importante saber en dónde estamos. Nuestro proyecto se localiza en el corazón del país, en la ciudad de Bogotá, en el centro de Bogotá, en el barrio San Bernardo. Este es un barrio históricamente residencial, y el cual está enmarcado dentro de diferentes procesos de revitalización urbana. El punto de partida tiene el siguiente contexto nacional y distrital hasta aterrizar en el barrio San Bernardo. Identificamos que tenemos un alto porcentaje de hogares arrendatarios cuyos ingresos provienen de la informalidad. Como podemos observar en el gráfico de la izquierda, el 76% de nuestros hogares en el barrio San Bernardo se encuentran en condición de arrendamiento, es decir, son hogares que no tienen vivienda propia y viven en arrendamiento. Y el 47%
de estos hogares tienen ingresos que provienen de la informalidad. Dentro de esos hogares identificamos unos grupos objetivos que son los que nosotros denominamos nuestra población M3D. M responde a mujeres cabeza de familia, desplazadas o con riesgo de feminicidio. 3 responde a la población de la tercera edad. Y D responde a la población en condición de discapacidad, sea de movilidad o discapacidad visual. Adicionalmente, dentro, digamos, del análisis de qué estaba pasando en el territorio, evaluamos qué pasaba con la política pública de la vivienda para poder hacernos estas preguntas sobre el habitar y la vivienda social. E identificamos que a nivel nacional y distrital tenemos 4 grandes, digamos, causas alrededor del tema de la política pública. La primera, que tenemos una desarticulación de la oferta y la demanda para alternativas de vivienda social diferentes a la vivienda social que se adquiere, es decir, vivienda social nueva que las personas compran. La segunda, hay una falta de armonización en las políticas públicas entre las entidades de las administraciones tanto nacional como distrital para poder ofrecer una solución de vivienda diferencial. Tercero, tenemos que los requisitos para acceder a la vivienda social son muy exigentes y esto se deriva o digamos que termina en el resultado de esto, es que solo las personas que tienen un empleo o que tienen una formalidad laboral son aquellas las que acceden a esta vivienda social. Y cuarto, el desconocimiento de las realidades del territorio y de las necesidades de la población. Adicionalmente, dentro de los procesos que estamos llevando a cabo de revitalización urbana dentro del centro de la ciudad y otros lugares de Bogotá, hemos identificado inmuebles que se encuentran en buen estado, pero se encuentran en desuso, y que son elementos potenciales para poder implementar un piloto de vivienda en arriendo como respuesta a esa necesidad de vivienda social diferencial. Así pues, derivamos que nuestro problema es que la oferta de vivienda social no responde a las necesidades actuales de las familias de nuestro territorio identificado, que es Centro San Bernardo. Y las causas de este problema es que las alternativas de vivienda social solo se enfocan en vivienda nueva, que se atiende la demanda de vivienda social solamente a través de subsidios, que no se encuentra articulada la política pública de oferta y demanda para generar unas viviendas diferentes. Y consideramos que los efectos de no atender este problema es que van a seguir presentándose dificultades para la población con informalidad laboral para adquirir una vivienda y que se van a seguir presentando las faltas de condiciones de habitabilidad que nosotros identificamos en el territorio, como lo es el hacinamiento, la inseguridad y la insalubridad. Digamos que con todo este contexto nos preguntamos cuál era nuestro reto que pudiera responder al tema de la vivienda social, al habitar y a las necesidades del territorio. Entonces nos preguntamos cómo diseñar e implementar un modelo de vivienda social en arriendo que sea sostenible, escalable y replicable y que responda a las necesidades sobre los hogares en condición de informalidad laboral M3D. Entonces, ¿qué busca responder nuestro reto? Principalmente, queremos experimentar y poder saber si las personas están realmente interesadas en un modelo de vivienda de arriendo con una oferta diferencial para poder ofrecer algo diferente a la vivienda nueva. Y que esta vivienda pueda tener espacios comunitarios que respondan a actividades compartidas, que les permita adquirir hábitos de ahorro, que les permita tener un reconocimiento de sus necesidades y lugares para la productividad que garanticen oportunidades laborales también. ¿Cómo lo haríamos? Por medio de un proceso que nosotros denominamos el enfoque metodológico Design Thinking con 5 etapas. La primera, el acercamiento a la comunidad. La segunda, el poder decantar el problema y las necesidades de la población objetivo. Tercero, los talleres de co-creación para poder abordar conjuntamente soluciones a nivel habitacional, de sostenibilidad económica y de convivencia con la validación de la comunidad. Tercero, el diseño de un prototipo. Cuarto, el diseño de un prototipo. Y quinto, la selección de este prototipo.
Esto para poder llegar a un resultado que sería este prototipado que nos ayude a dar solución a nuestro reto de vida. Pero ¿por dónde empezamos? Importante identificar las necesidades de la población. Desde la empresa de renovación y desarrollo urbano en nuestros territorios intervenidos hemos tenido unos primeros alcances a nivel técnico que nos ha permitido identificar tres grandes necesidades. La primera, la necesidad de mejoramiento de las condiciones de habitabilidad. La segunda, la necesidad de generar espacios colectivos y espacios comunitarios para cuidado y en la productividad. Y el tercero, que es importante, el apoyo del distrito o de la administración para poder facilitar este acceso a la vivienda y a un ahorro. Marta, te queda un minuto. Gracias. El segundo sería el alcance, identificar estas maneras de habitar de la población y poder responder por medio de talleres innovadores, talleres de prototipado y grupos focales con la población objetivo. ¿Por qué consideramos que es experimentable? Porque es específico, tenemos una población identificada, es medible, podemos cuantificar los resultados, es alcanzable porque podemos experimentar a bajo costo, relevante porque atendemos las demandas habitacionales de poblaciones desatendidas y temporales porque lo podemos hacer entre 6 y 12 meses. ¿Qué vamos a experimentar? Queremos definir unos prototipos de vivienda para los hogares M3D a partir de sus necesidades. Que sea escalable, poder pasar de un prototipo a la unidad de vivienda y a los edificios, y que sea replicable porque podemos replicarlo en nuestros proyectos, en la ciudad, en el país y, por qué no, en Latinoamérica con la metodología alcanzada. Nuestros productos consideramos que son la generación del prototipo, una cartilla que permita que se pueda replicar y divulgar, y se concluye con unos diseños de estas tipologías por medio de un concurso de arquitectura. Tenemos tres grandes grupos de alianzas estratégicas, el privado, el público con todas las entidades e internacional con sus conocimientos de vivienda social y el enfoque de género. Así pues, nos preguntamos, ¿qué tal si desaprendemos nuestro imaginario del habitar y lo co-construimos con la comunidad? Gracias. Muchas gracias, Marta. Abrimos ahora el espacio para las preguntas al jurado. ¿Alguien que quiera empezar? Caro. Empiezo yo. Hola, Marta, muchísimas gracias por la presentación. Creo que voy a volver a esta pregunta que me gusta. ¿Cuál es la visión de éxito después de que realizan estos prototipos? ¿Me puedes repetir, por favor, Carmen? Sí, ¿cuál es la visión de éxito una vez que realizaron todos estos prototipos? ¿Cómo sigue el proyecto? Digamos, nosotros nos enmarcamos dentro de un gran proyecto que es la generación de vivienda en arriendo en edificaciones de reuso. Entonces, el prototipo será como ese inicio de esa gran cadena para poder replicarlos en vivienda ya en la gran escala y poder generar soluciones de vivienda en arriendo para la comunidad, pero que sean, digamos, desde el distrito, que sea una apuesta desde el distrito para generar otro tipo de vivienda social diferente a la vivienda nueva. Entonces, nuestro fin último es poder lograr ese piloto de vivienda en arriendo que se pueda replicar tanto en viviendas, luego los edificios, y que estos puedan ser replicables en nuestros proyectos de revitalización urbana. Gracias, Marta. María Camila. Gracias, Marta, por la presentación. Yo quisiera que nos contaras un poquito cómo están viendo ustedes el tema social en términos de las dificultades, un poco de la integración social que hay en las comunidades. ¿Cómo se imaginan que los vecinos de estos edificios y estas propiedades que ustedes han identificado como potenciales viviendas, ¿cómo se imaginan esa relación con el entorno, esa integración social de los ya habitantes de este barrio? No sé si Yamil está con nosotros, pero puedo comenzar como a dar esa respuesta. Si quieres. Dale.
Estoy sin cámara, hola. Buen día a todos. ¿Me puede repetir bien la pregunta respecto a la población, verdad? Sí, un poco a los vecinos y a la integración social de estas intervenciones específicas en el barrio, en estos edificios que ustedes ya han identificado. ¿Cómo se imaginan que es la integración social de ellos, de las personas que van a ser parte de este piloto? ¿Cómo se integran al resto de la comunidad en el barrio? Digamos que hay que partir de un precepto, y es que actualmente ya están, ¿sí? No estamos pensando como en traer nueva población. Es un fenómeno que ya existe en Centro San Bernardo. En las cifras que mostraba Marta al inicio, ya hay un mecanismo de convivencia que se ha venido pues dando por muchos temas históricos, tanto del sector como de migración, digamos que muchos fenómenos. ¿Cómo nos lo imaginamos? Necesitamos empezar a generar a través de los talleres y de los espacios de co-creación, ¿sí? Empezar a generar enlaces entre la población residente, la población arrendataria y los propietarios que obviamente también están en el territorio, ¿sí? Entonces, es empezar a generar este tipo de espacios de diálogo porque ya se reconocen como, pues, hacen parte de la identidad, parte de lo que, digamos, que hemos descubierto en Bogotá. Es el entender el morador de un territorio más allá de ser propietario, ¿sí? Sino que los arrendatarios hay algunos que llevan décadas en los territorios, ¿sí? Son moradores, pero no han tenido acceso, digamos, que a propiedad o algo así. Entonces, nos imaginamos generar este tipo de espacios de encuentro, de diálogo y de co-creación. No sé si es clara la... Complemento, Yamit. Dale. Esas son dinámicas que ya existen. Nosotros las conocemos acá como pagadiarios, de pronto en otros países como inquilinatos también. Entonces, también esta apuesta va mucho a poder formalizar esa dinámica y que por medio de esta iniciativa, que es desde el público, poderles ofrecer otras alternativas diferentes a la del Habitar, que es la que ofrece el pagadiario, sino también poderles ofrecer alternativas de temas de formación para el ahorro y de que puedan tener dentro de esas mismas viviendas espacios para la productividad. Entonces, darle ese plus a esa dinámica que ya existe, no es formal, y que podría, digamos, fortalecerse también con el conocimiento empírico que tienen esas personas que administran los pagadiarios o que son las personas que arriendan todos estos espacios dentro del territorio. Gracias. Alessandra, si te parece, voy yo. Sí, perfecto. Gracias. No, muchísimas gracias por la presentación. Justo este tema de vivienda social es muy interesante desde perspectiva de innovación social. No sé si conocen el ejemplo de Alejandro Aravena, que hizo esto. Es un arquitecto chileno que justo ganó un premio también por esto. Así que creo que es un espacio súper interesante, ¿no? Para experimentar, involucrar a la comunidad. Creo que ahí tienen un tema súper interesante. Yo quisiera entender un poco más el alcance del prototipo, o sea, si llegaran a ser seleccionados, ¿qué es lo que financiarían con este apoyo? Porque, claro, la remodelación, me imagino, para eso van a requerir fondos adicionales. Y un poco, ¿dónde está la innovación? Más allá del proceso, que me encanta que ya están aplicando el mismo design thinking en el proceso, ¿no? Entonces, ahí claramente también está una innovación. Pero si me pueden hablar un poquito más del prototipo que buscan. Gracias. Listo, María. Espérame a ver si puedo devolverme un poco acá como en estos productos. Para nosotros el producto inicial, digamos, principal, es el prototipado de estas tipologías de vivienda para estos hogares identificados M3D. Que estos prototipos no solo respondan al tema espacial, porque es lo que primero nos imaginamos cuando miramos un prototipo de vivienda, sino que también sea una escala pequeña que nos permita también experimentar sobre cómo sería la sostenibilidad económica de estas edificaciones que se van a replicar, los apartamentos y luego los edificios, cómo sería el tema de la productividad económica en estos primeros pisos. Me voy a volver a esta slide, en donde podamos tener casi que estas cuatro colores, son estas cuatro partes. Los primeros pisos con el tema de la productividad, los segundos pisos con los temas de espacios comunitarios, y en la parte superior la vivienda, que se vuelva algo cíclico. Pero sabemos que no solo es tema de espacialidad, sino cómo ellos también van a poder adquirir esas herramientas para sostener esta edificación que se construye por estas diferentes partes. Digamos que para que pueda ser replicable, sobre todo, proponemos que también dentro de los productos del experimento esté una cartilla que te permita, digamos que
poner en papel las lecciones aprendidas, porque si se replica en otros territorios habrá que evaluar ciertas variables y que pueda ser, digamos, fácil de llevar a los diferentes espacios. Y el tercero, poder concretar esto en diseños de tipologías mediante un concurso de arquitectura. No estamos apuntando a ser el piloto grande de la vivienda, sino a esta primera fase en donde tenemos que hacer la identificación de las necesidades, experimentar con la comunidad, poder generar estos prototipos diferenciales para cada población y poderlos concretar en algo material que serían la cartilla y los diseños. Simón. Gracias. Perfecto. ¿Hay alguna pregunta más? Claro. Ajá, sí. Marta, gracias. Mira, yo justo tenía esa pregunta me queda una duda adicional con lo que presentaste, porque entiendo que van a hacer un prototipo. Primero van a entender de entrada cómo quiere vivir esta gente y qué es viable a nivel cultural, o sea que eso está súper claro. Pero, y por suerte aclaraste que están pensando en las tres partes, ¿no? El diseño arquitectónico o de la vivienda, el esquema de convivencia, etcétera, y la sostenibilidad económica. Pero después, cuando veo tres, es diseño de tipologías de vivienda con un concurso de arquitectura, ¿no? Entonces, me pregunto si las soluciones que van a prototipar van a tener las tres partes, tanto el concurso de arquitectura y el diseño posible a nivel espacio, y cómo se puede sostener con apoyo público y con aportes privados esa solución. No quedó claro. O sea, ¿en qué medida los prototipos van a tener toda una parte de diseño que involucra lo que quiere el beneficiario y la sostenibilidad financiera de un esquema público de vivienda, digamos? Que además es renta, entonces es de largo plazo. Sí, pero nuestro experimento está enfocado en esta primera fase para poder definir el prototipo de estas viviendas para esta población elegida. Okay. Tercer punto, creo que de pronto no quedó claro, estos diseños de estas tipologías, lo que buscamos es que los resultados y las lecciones aprendidas de este prototipado y esa experimentación nos permita tener esas bases para ese concurso de arquitectura. No es concretar el concurso de arquitectura ni llevarlo a la gran escala, sino poder abordar esa primera fase de bases y entrar como a esos diseños con expertos, que tenemos aquí expertos en reuso de edificaciones, que puedan ayudarnos a materializar estas tipologías que salen de estos talleres con la comunidad y de sus necesidades realmente. Gracias, Martín. Bueno, buenísimo. Muchísimas gracias, Marta, y al equipo de Bogotá. Creo que no hay más preguntas, así que vamos a seguir con el siguiente equipo, que es el equipo de Apizaco, México. Ellos van a presentar una iniciativa que se llama Decido y Construyo mi Hábitat, y va a presentar Claudia Cuña, que es la Coordinadora Nacional de Autoproducción de Infonavit. Te paso la palabra, Claudia, para que puedas presentar. Muchas gracias, Alessandra. Buenos días a todos, yo soy Claudia Acuña y soy representante del equipo de Apizaco México, y como dice Alessandra, vamos a presentar el reto Decido y Construyo mi Hábitat. Nuestro equipo tiene una conformación muy interesante porque por un lado están representados los tres niveles de gobierno, con él las autoridades del municipio, las autoridades del gobierno estatal y la federación a partir de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y el Infonavit, que es la institución de vivienda más importante de México. Y por otro lado está la academia y la sociedad civil, la academia representada por el Observatorio de Ciudades y la Escuela de Arquitectura del Tecnológico de Monterrey y Hábitat para la Humanidad México. Apizaco es un municipio pequeño que está en el estado de Tlaxcala, que a su vez está en el centro de la República Mexicana. Tiene aproximadamente 80.000 habitantes y 43 kilómetros cuadrados, y esto nos permite tener un espacio controlado o pequeño de experimentación que al mismo tiempo nos presenta características interesantes que pueden utilizarse para hacer el experimento replicable después en otras ciudades, como sobre todo que tiene zonas urbanas, semiurbanas y rurales. En Apizaco, al igual que en el resto del país, la mayoría de las familias, o bueno, un gran porcentaje de las familias, resuelven sus necesidades habitacionales a partir de procesos de autoproducción,
Como vemos en esta lámina, casi el 42% de las viviendas de Apizaco se han realizado a través de procesos de autoproducción. ¿Y qué significa que han hecho un proceso de autoproducción? Pues son las familias las que han tomado las decisiones de dónde ubicarse, qué solución van a hacer, qué materiales van a utilizar, con qué mano de obra y sobre todo con qué recursos y cuándo los van a implementar. Y esto lo que pone de manifiesto es que la autoproducción es un proceso flexible y progresivo que se adapta a las necesidades de las familias. Sin embargo, lo que vemos es que cuando estos procesos no están acompañados de asistencia técnica, las construcciones terminan con problemas de habitabilidad, de seguridad estructural y sobre todo no resuelven situaciones vinculadas de la vivienda con el entorno. Esto queda muy claro cuando vemos las cifras que arroja la Encuesta Nacional de Vivienda, en donde vemos que casi el 70% de las viviendas en Tlaxcala tienen problemas estructurales. Y problemas estructurales que podrían ser arreglados o corregidos fácilmente o prevenidos si hubiera un acompañamiento técnico en los procesos de autoproducción. Vemos, por ejemplo, que el 52% de las viviendas tienen problemas de humedad o filtraciones de agua, casi el 50% tienen grietas o cuarteaduras en techos o muros. Aquí del lado izquierdo vemos cómo las viviendas se van construyendo de manera progresiva, pero muchas veces esas ampliaciones comprometen o ponen en riesgo a las estructuras preexistentes, ¿no? Vemos también que esos procesos de autoproducción terminan muchas veces en soluciones donde no hay habitabilidad, ventilación, iluminación natural, y hay mucha insatisfacción, por ejemplo, en cómo se utilizan los espacios, ¿no? Particularmente la sala comedor, la cocina. Y lo que vemos que también es muy interesante es que las familias no solamente están insatisfechas con el resultado de sus procesos de autoproducción en la vivienda, sino también están insatisfechas con lo que esto genera en el barrio, en la colonia, en el espacio público. La mayoría de las familias están inconformes o insatisfechas con las viviendas que están abandonadas, con los espacios públicos deteriorados, con vivir en colonias o en espacios públicos donde hay grafitis, pintas en las paredes, etc. Sin embargo, también hemos identificado que no existe un compromiso individual con el espacio público. O sea, las familias, y no existe un mecanismo para que las familias puedan participar en la renovación o restauración del espacio público a partir de sus propias viviendas. Y esto, este contexto, lo que nos lleva es a encontrar un reto que es muy grande, pero que es muy claro, muy real, no solo en Apizaco, sino en todas las ciudades en México, y es que los procesos de autoproducción espontánea se dan, existen y se dan de manera masiva. Sin embargo, no aseguran la habitabilidad de la vivienda ni las externalidades positivas hacia el espacio público que se podrían alcanzar con los mismos recursos invertidos. Evidentemente, pues este es un reto enorme, ¿no? Que tiene muchas posibilidades de experimentación, pero lo que nosotros queremos probar es que la autoridad municipal, sin necesidad de tener recursos económicos adicionales, es decir, subsidios, créditos, etcétera, porque además en el nivel local, sobre todo, los recursos son muy escasos, lo que queremos probar es que sin esta necesidad, los municipios pueden generar un modelo de atención en el que puedan mejorar la eficiencia de los recursos que las familias ya invierten en sus casas y que entonces las viviendas sean más habitables y que haya un impacto positivo en el espacio público. Aquí es importante mencionar que en México tenemos ya una estrategia nacional de autoproducción que justamente lo que busca es fomentar la capacidad o mejorar la capacidad de las familias para que puedan tomar mejores decisiones cuando van a construir. En este contexto, creamos una plataforma que está aquí del lado izquierdo, que se llama Decide y Construye. Es una plataforma, una página de internet, en donde las familias encuentran una especie de asistencia técnica digital para poder llevar a cabo sus procesos de autoproducción. Pero lo que nos hemos dado cuenta es que lo que nos hace falta es que esa información que ya está y que ya está concentrada, digamos, en la red, pues obviamente no alcanza a todas las familias. Entonces necesitamos crear una manera en cómo bajar esta información a todas las familias, y es aquí donde se inserta también, o en este contexto más general, donde se inserta el reto Decido y Construyo mi Hábitat. Entonces, lo que estamos planteando es una intervención acotada en un espacio temporal donde el municipio, acompañado por aliados estratégicos, se convierte en una especie de consultorio de asistencia técnica en el mes del mejoramiento. En este mes, y bueno, voy a platicarlo de la derecha a izquierda, en este mes se ofrece asistencia técnica personalizada, todos los técnicos del municipio se convierten en asistentes técnicos
y de la mano con maestros o estudiantes de escuelas locales, van asesorando a las familias en esa especie de ventanilla de asistencia técnica. Por otro lado, se generan alianzas con casas de materiales, con proveedores de mano de obra, para asegurar dos cosas. Uno, que no aumenten los precios, y no solo que no aumenten los precios, sino que haya mejores precios, que haya ofertas, para que las familias puedan acercarse y construir, y además garantizar que haya stock, ¿no?, de material y de mano de obra. Antes, como preparación del mes del mejoramiento, estamos planteando que hacer talleres de sensibilización. Y eso es muy importante porque hemos identificado que la gente necesita entender la relevancia de la asistencia técnica. Están acostumbrados a hacer las cosas como saben hacerlas, como las sabe hacer el maestro que vive en su cuadra, pero necesitamos sensibilizarlos sobre la importancia de la asistencia técnica. Necesitamos trabajar con la comunidad, con las colonias. Claudia, ¿sí? Te queda un minuto. Está bien. Para explicar... con las colonias, para explicar también la importancia de cómo a partir de una intervención privada, de una intervención en mi vivienda, puedo impactar el espacio público. También estamos pensando en capacitar a los asistentes técnicos, porque no solamente por ser un ingeniero o un asistente técnico o un arquitecto, sabes cómo acercarte a las familias y cómo generar este proceso de asistencia y, bueno, la comunicación. ¿Cómo vamos a asegurarnos que las familias vengan, que participen y sobre todo las familias que viven en comunidades más marginadas? Y bueno, ya platiqué un poco de las alianzas. La idea es hacer alianzas con academias, gremios, asociaciones vecinales, proveedores de mano de obra y casas de materiales. ¿Y qué esperamos con este experimento? Bueno, pues esperamos entender que los recursos, o ver que los recursos sí se aplican de una manera más eficiente, que sí se mejora la habitabilidad de las viviendas con la intervención y que las intervenciones en los hogares impactan de manera positiva el entorno. Y finalmente, nos interesa ver o probar que estamos incrementando la capacidad del municipio de proveer asistencia técnica para mejorar la calidad de vida de las familias y los espacios públicos. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Abrimos el espacio para las preguntas del jurado. ¿Alguno que quiera comenzar? Claro. Claudia, muchísimas gracias. No sé si pasó un poco rápido, pero digamos, me parece súper interesante el reto y cómo lo acotaron, etcétera, etcétera. Veo que hay un montón de partes involucradas y principalmente el municipio, ¿no? ¿Cuál es el incentivo principal que van a poner en este pilotaje para que la gente salga de su visión cultural clásica de que yo vivo puertas adentro? Bueno, lo que estamos planteando, y tenemos que evidentemente seguir aterrizándolo, pero lo que estamos planteando son dos cosas principales. Uno, más que incentivo, es una sensibilización, ¿no? Como lo decía con los talleres. Hemos caminado y hemos platicado con muchas familias y realmente es muy difícil decirle acércate a la asistencia técnica porque no saben que existe la asistencia técnica, porque están acostumbrados a hacerlos como saben hacerlo. Entonces, los talleres de sensibilización, y por eso está Hábitat para la Humanidad en nuestro proyecto, es a través de una organización de campo que conoce a la gente, que tiene un lenguaje pedagógico, que sabe cómo comunicarse, es generar esta conciencia de que si tú aceptas asistencia técnica, vas a vivir mejor, que igual lo vas a hacer, que igual vas a invertir esos recursos, pero que los vas a invertir de una mejor manera, que vas a planear desde el principio, que vas a evitar con una construcción adicional, quitarle la luz a tu vivienda, etcétera, ¿no? Entonces, eso por un lado es la sensibilización. Y por otro lado, sí, el municipio, hemos platicado mucho con ellos, ellos están aquí presentes, el municipio lo que dice es, bueno, vamos a atraer a la gente con incentivos de, uno, a otorgarles asistencia técnica gratuita, y dos, las personas que pasen por aquí con asistencia técnica van a tener pues exentos de cualquier costo sus trámites, ¿no? Entonces eso ayuda a las familias a que además de que reciben asistencia técnica, no van a pagar el trámite ni los permisos de obra, y eso, bueno, pues va generando también un incentivo adicional. Pero la familia tiene que financiar el mejoramiento. Es que lo que estamos planteando como reto es que no se tiene que dar un recurso adicional, sino que ya está todo ese dinero. Ese dinero está y la gente lo invierte en sus casas. Porque hay un dato muy, muy interesante de la Encuesta Nacional de Vivienda, que el 85% de las viviendas que se han autoproducido se han hecho con recursos propios. El 85% en México, eso es como 20 millones de casas que se han autoproducido con recursos propios. Entonces, lo que queremos probar es decir, ese dinero está ahí. ¿Cómo hacemos para alinearlo y llevarlo a que ese mismo dinero tenga mejores resultados en la vivienda y hacia el espacio público?
Gracias. Te doy la palabra a alguien más. María, ¿qué? Sí. Gracias. Gracias, Claudia. Súper, súper interesante y se nota que hicieron ya un muy buen trabajo. Me encanta como este enfoque sistémico, ¿no? De pensar quiénes son todas las piezas que tienen que estar. Y me gusta también esta idea de tener como un intermediario que hable como el idioma de los beneficiarios, ¿no? Porque un poco en mi experiencia, a veces cuando viene el gobierno, sobre todo en estos contextos, puede parecer como que, uy, ahora vienen aquí a vigilarme o a imponer algo, ¿no? Entonces yo creo que esa va a ser una parte súper importante. Y ahí tiene una hipótesis interesante de testear lo que preguntaba ahora Carolina, ¿no? Si realmente están los recursos y si se van a utilizar de forma más eficiente. Yo me pregunto si en ese año que está previsto para la implementación, realmente van a, o sea, qué tanto van a ver de esos resultados que tú contabas ahora al final, ¿no? Porque varios son como más de largo plazo, la sensibilización. Me encanta esto del mes, de hacer un poco de ruido en un mes así acotado, pero si puedes hablar un poco de cómo visualizan ustedes la parte de resultados medibles. Sí, bueno, y gracias por la pregunta, pero algo que es muy, muy importante que me faltó mencionar, también pensábamos que dentro de los talleres de sensibilización, justamente, y eso nos lo hacía notar el municipio, justamente tenemos que capacitarlos y sensibilizarlos que el municipio no es un ente que castiga, es un ente que facilita los procesos. Y luego a la gente le cuesta trabajo acercarse porque es, no, a mí me van a hacer algo en el municipio, ¿no? Entonces parte de los procesos o digamos parte de la agenda de sensibilización está considerado el, a ver, acércate al municipio que es un ente facilitador y no un ente castigador. Y en cuanto a los resultados, es cierto, o sea, por eso lo estamos acotando en este periodo o en este mes, porque lo que queremos medir es si realmente en este mes, con la estrategia de comunicación y con los incentivos, la gente se acerca y se pueden dar, o sea, un resultado, un indicador interesante es, bueno, cuántas asistencias técnicas se dieron en ese mes. Y claro que ya cuántas obras se van a realizar, pues eso nos va a costar más trabajo porque vamos a depender un poco pues, de los recursos de las familias, ¿no? Sin embargo, la idea es que haya un acompañamiento y que podamos ir viendo que eso se va convirtiendo en realidad y que las casas de materiales y la mano de obra van a hacer también su parte, ¿no? Como para poder cerrar, digamos, su venta, ¿no? Entonces, en el momento en el que está también incluida el sector privado y hay un incentivo económico de por medio, creemos que ellos van a hacer esa parte también de poder darle seguimiento para que haya la compra, para que haya la contratación de servicios. Otros resultados que vemos también y que son a corto plazo, o que bueno, dentro de este periodo a lo mejor de un año, es que lo que queremos crear es, bueno, primero medir si el impacto es lo que esperamos y luego crear un modelo de atención, que es lo que queremos que se replique. Porque, o sea, si no estamos pidiendo que haya recursos adicionales, porque todo el mundo te dice no hay, no tengo, si no estamos pidiendo que haya recursos adicionales, lo que sí podemos lograr, y si logramos que la gente con asistencia técnica haga mejores obras, sí podemos generar un modelo o un toolkit, ¿no? Que podemos después compartir con otras ciudades, con otros municipios. Estamos pensando, por ejemplo, en crear una plataforma, esto con el Observatorio de Ciudades, una plataforma para que haya información, no solamente, bueno, que haya información local sobre las necesidades de vivienda y, porque eso también es muy importante, la información que hay de vivienda a nivel local, pues es mucho de los censos, y los censos no presentan la información que necesitamos, ¿no? Para los temas de vivienda. Entonces la idea es generar esta plataforma en donde también el municipio pueda tener este repositorio y crear perfiles de atención. O sea, el mes del mejoramiento es esa intervención, pero la idea es que esto derive en un modelo de atención permanente y que con lo que la gente se acerca y con lo que el municipio va aprendiendo puedan crear ciertos perfiles y decir, ah, bueno, el principal problema son humedades. Bueno, una solución estandarizada podría ser esta y esta y a lo mejor en algún momento incluir algo de recursos. No, no estamos diciendo que no, pero la idea es tratar de probar que sin recursos sí se puede lograr un cambio. Y no sé si alguien del equipo, yo tengo aquí el micrófono, aquí está todo el equipo, por favor. Adelante, y, Arturo. Y un poco la importancia es que justamente con la data que tenemos del municipio es el que el mes se piensa hacer justamente cuando reciben los aguinaldos entre noviembre y diciembre, que es cuando más solicitudes tienen y más dinero tiene la gente. Entonces, por eso es el tema del proyecto del mes del mejoramiento en algo acotado que lo podemos medir y sabemos que pasa año con año. Entonces, ahí es donde nos queremos anticipar. Perfecto.
No sé si hay alguna pregunta más de parte del jurado. Sí. ¿O alguien del equipo que quiera comentar algo adicional? También. No, parece que no. No, sí, sí, yo quiero comentar un punto más. Perfecto, Javier. ¿Cómo están? Ahí te escuchamos. Sí. Bueno, yo creo que el gran reto aquí, además de todo lo que ya explicaron Claudia y Arturo, es el cambio de paradigma. O sea, ¿cómo vuelves a un sistema que ya existe sin añadirle más componentes con otra? O sea, ¿cómo le das otra cara? O sea, ¿cómo haces que un sistema de atención se fije en una población que o sea, a través de la historia ha sido como una población que más bien se ve como un problema y no como una población a mejorar? Entonces, yo creo que solamente con que el municipio de repente, en vez de estar revisando proyectos de desarrolladoras y de personas que sí van a pasar como por toda esta línea de trámites formales, empieza a dar asistencia mucho más parecido a una consulta médica que a la supervisión de un proyecto comercial, entonces podemos estar encontrando un recurso inmenso que ya existe en todas las ciudades que pues toda Latinoamérica tenemos ese problema y gran oportunidad también. Ya, esa era mi intervención. Súper, gracias. Y bueno, yo también finalmente agregaría que me parece que ya lo mencionaba Claudia con los números de las encuestas, como me parece que es el casi 60% de la vivienda en México que se hace a través de la autoproducción. Entonces, un poco la pregunta es, ¿cómo acercamos muchos conocimientos, asistencia técnica, formas de hacer vivienda para esas decisiones que se toman en cada una de las casas, ¿no? Porque al final también entendemos que cada una de las viviendas van haciendo el conjunto de nuestros barrios y de nuestras ciudades, ¿no? Entonces es también irnos un poco a esas intervenciones individuales pensadas siempre muy en comunidad, ¿no? Entonces que el hacer ciudad se vuelva finalmente una corresponsabilidad con las personas y que entonces lo hagan, aunque ya lo hacen con sus recursos y lo hacen por su bienestar de familia, pero que eso se entienda también como algo que suma en comunidad, ¿no? Entonces, por eso lo vemos como el poder acercar todo eso con un mes, con los beneficios, con las facilidades, con lo que sea, pero no necesariamente de ir y hacerlo por ellos, sino ir generando como también ese conocimiento en las familias, ¿no? Y que puede compartirse en otros sitios finalmente. Buenísimo, muchas gracias. Bueno, creo vamos a continuar para poder cumplir con el tiempo. Nos queda el último equipo de Renca, de Chile. Ah, perdón, veo una mano más de Israel Tobón. ¿Quieres añadir algo? Y muy buen día. Pues solamente comentarles que también desde Gobierno del Estado estamos muy involucrados aquí con el proyecto este de Apizaco, y entonces pues que nosotros también desde Gobierno del Estado, la idea es que en ese mes podamos también gestionar recursos y poner recursos en la mesa para poder atender algunas acciones de estas de vivienda. Hacer también, habíamos pensado de estas intervenciones, hacer algunas intervenciones muestra en cuestión de humedad, en cuestión de techos, en cuestión de pisos. Entonces, pues comentarles eso, que está sumado el gobierno del estado junto con el municipio y junto con la iniciativa privada y las universidades. Entonces, pues, que estamos ahí listos para enfrentar este mes y poderlo replicar después en otros municipios del estado de Tlaxcala. Es todo. Muchas gracias, Israel. Gracias. Bueno, ahora sí, entonces, podemos pasar al último equipo de Renca. Va a presentar Sebastián Bowen, que es el director ejecutivo de la corporación Déficit Cero, y nos van a hablar sobre el proyecto Planificación Colaborativa Enfrentando la Crisis Habitacional desde Renca. Sebastián, te dejo para que puedas presentar. Hola, ¿cómo están a todos y todas? ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Hagan así, dedito para arriba nomás, así. Perfecto. Sí, perfecto. A ver, lo que ustedes están viendo a continuación es una imagen satelital, la conseguimos a partir de Techo Chile y Fundación Vivienda, uno de los aliados de este proyecto. Muestra la zona norte de la región metropolitana
Y lo que ustedes ven como polígonos color morado son campamentos o asentamientos precarios, que le llamamos campamentos acá en Chile. Esta es una imagen satelital del año 2011. La siguiente imagen que ustedes van a poder ver es justamente la misma imagen, pero en el año 2019. Y se pueden ver cómo esos polígonos morados se acrecientan un poco. Y ya finalmente, la misma imagen, pero en el año 2021, ustedes pueden ver cómo los campamentos o los asentamientos precarios en la zona norte de Santiago, en la región metropolitana en Chile, se multiplican. Estas mismas imágenes o esta transición de imágenes se pueden ver en distintos lugares, en distintas comunas a lo largo del país en los últimos 10 años, de forma sostenida, pero particularmente en los últimos 2 y 3, de forma muy explosiva. De hecho, este gráfico muestra exactamente esto. Precarios en Chile del año 2001 en adelante, ustedes pueden ver un crecimiento sostenido en el año 2011, llegando a ser en el año 2021 más de 81.000 familias. Estamos hablando de 3 veces la población en asentamientos precarios que había en Chile hace 10 años atrás. Resulta que cuando empezamos a investigar acerca de esta población en asentamientos precarios, nos damos cuenta que 3 de cada 4 de estas familias, antes de vivir en el campamento, vivían otras formas de exclusión habitacional. Vale decir, vivían allegadas, en condiciones de arriendos informales, muchas veces en hacinamiento, etc. Por lo tanto, lo que estamos visualizando con la población de campamentos no es sino un síntoma, es la punta de un iceberg de un problema mucho más profundo. En efecto, durante los últimos meses, desde Déficit Cero, en conjunto con el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica de Chile, hicimos un levantamiento para identificar cuál es el déficit habitacional en el país. Nos damos cuenta que más de 641.000 familias hoy día en Chile no tienen acceso a la vivienda. Ni siquiera una vivienda de mala calidad, sino que acceso a una vivienda. Si esto vemos por aquellas familias que vienen en condiciones de segregación o con baja materialidad, o que pagan un arriendo por sobre lo asequible, probablemente este número sea multiplicado por 2 o por 3. Estamos hablando de más del 10% de la población en Chile, más de 2 millones de personas que no tienen una vivienda. Por lo tanto, estamos en el país enfrentando lo que hemos llamado una emergencia habitacional que podría seguir aumentando. Para esto, bueno, mi nombre es Sebastián Bowen, director ejecutivo de Déficit Cero, y en conjunto con la Municipalidad de Renca, con la fábrica, que es su hub de innovación y Techo Chile, estamos presentando planificación colaborativa para poder enfrentar la crisis habitacional, y en particular desde el territorio y en particular desde Renca. ¿Por qué? En primer lugar, hay un aumento de la demanda habitacional fuerte en los últimos 15 años en nuestro país, y además tenemos políticas altamente rígidas, centralizadas, y están basadas en un solo mecanismo, que es el subsidio a la demanda. Estos dos elementos han generado un aumento del precio de la vivienda y el suelo por sobre los salarios, por sobre la inflación del país en las últimas décadas, llevando, por lo tanto, a un aumento de la exclusión habitacional por poder adquisitivo y, por tanto, un aumento de las soluciones habitacionales informales, como son justamente los campamentos, el arriendo informal, entre otros. Tal vez un buen caso para explicar esto es el caso del hombre que está ahí en la foto, se llama Freddy Mamani, y como Freddy, hay muchas otras personas en nuestro país hoy día. Freddy llegó a Chile hace 15, 20 años, directamente desde Perú. Era parte de esta demanda habitacional. No encontró políticas que respondían directamente a su realidad. Estaba arrendando, tenía ingresos. Sin embargo, esos arriendos fueron cambiados unilateralmente, aumentando el precio de esos arriendos, como ha pasado en general con el arriendo y con la vivienda en Chile en los últimos años. Esto lo llevó finalmente a tener que salir de su condición de arriendo para vivir en un campamento en la zona norte de nuestra región. Y por lo tanto, quedar en situación de déficit habitacional. Lo más interesante es que cuando Freddy está en esta situación, conforma un comité de vivienda para postular el principal subsidio que existe para la población más vulnerable de nuestro país, que es el Fondo de Elección de Vivienda. Es un subsidio a la demanda que permite la adquisición de terreno y construcción de viviendas justamente para esta población. Sin embargo, en un contexto de escasez de suelo, y de encarecimiento de la vivienda, esto termina siendo más problemas. Soluciones atomizadas sin planificación, basadas en el mercado y la competencia, con las instituciones públicas como invitados, no son parte justamente de esta solución habitacional, salvo instituciones que proactivamente quieran participar, y por lo tanto, acrecentando la frustración. Frente a esto, entonces, nosotros vemos que hay 5 grandes nudos que deben generar un cambio en la política habitacional. En primer lugar, tenemos que lograr identificar dónde está la demanda y caracterizarla, saber quiénes son, dónde están, qué tipo de soluciones necesitan, y esa información hoy día en Chile no la tenemos en detalle. En segundo lugar, disponer de suelo con acceso a la ciudad. En tercer lugar, disponer de los recursos y la inversión necesaria. En cuarto, producir soluciones más eficientes y sustentables en la producción. Y por último, diversificar y descentralizar los tipos de soluciones, ya que nuestra política es rígida. Para esto, hemos propuesto un método que es la planificación colaborativa para enfrentar estos 5 nudos, pero desde un territorio. En particular, la planificación colaborativa es un método
que se basa en tres principios. Se construye desde el territorio, de esa manera se permite enfrentar la problemática de una forma sistémica. En segundo lugar, está basado en la planificación integral de las soluciones. Y en tercer lugar, implica la colaboración de todos los actores necesarios para esas soluciones desde el territorio. Así entonces, un primer paso es el levantamiento de la información de la demanda. Un segundo paso es identificar oportunidades y potencial de desarrollo en el territorio, vale decir, temas normativos, terrenos disponibles, proyectos de inversión de infraestructura, entre otros. En tercer lugar, elaborar una estrategia integral entre todos los actores. Y en cuarto lugar, ejecutar proyectos estratégicos que den solución justamente a la demanda que se ha levantado. Todo esto cotidianamente, continuamente trabajado en alianza entre distintos actores, en particular autoridades centrales, locales, sector privado, la demanda organizada y también organizaciones sociales. Vemos que la piedra angular para esta planificación colaborativa es el levantamiento de la información, y para ello nosotros estamos proponiendo crear un sistema de levantamiento proactivo integral de la información de la demanda, que tenga al menos cuatro componentes: un componente digital, un componente territorial, que signifique ir directamente a los barrios que concentran mayor cantidad de déficit habitacional; en tercer lugar, un componente de organización social, vale decir, trabajar en conjunto con los comités de vivienda para llegar a la familia; y por último, un componente tecnológico, que hoy día con la tecnología, por ejemplo, los celulares, telefónica, etcétera, nos podría dar conocimiento del movimiento de esas familias. ¿Por qué desde Renca? En Chile el déficit habitacional está concentrado en ciertos territorios, en particular en la región metropolitana, y dentro de la región metropolitana, el pericentro norte, donde se ubica la comuna de Renca, concentra prácticamente un 8% del déficit habitacional de todo el país. Justamente es ahí donde queremos trabajar. Este gráfico muestra, excepto una variable de donde entrada, como un matriz de donde entrada, cómo la zona del pericentro norte tiene una alta demanda y ha tenido una baja oferta en el último tiempo. Por lo tanto, vemos que desde acá hay un punto neurálgico. Te queda un minuto. Perfecto. Hay un punto neurálgico en el cual poder articular a los distintos territorios, justamente que están en el pericentro norte. Hay una reciente modificación del plan regulador comunal que ha llevado adelante la municipalidad, disponibilizando entonces más de 167 hectáreas con potencial habitacional. Tenemos una oportunidad. Se ha construido una mesa de vivienda en conjunto con comités de vivienda que alcanza a 2.000, 3.000 familias con las cuales se puede trabajar. Y por último, el equipo municipal lo vemos con voluntad y capacidad para la innovación, la colaboración y con especial interés en temáticas habitacionales. Para poder desarrollar este proyecto vemos alianzas estratégicas muy importantes del sector privado, público y también del sector social. Y por último, una consideración final. En Chile tenemos cada vez más conciencia de la crisis habitacional. Distintas innovaciones se han impulsado en los últimos años. Innovaciones en materia de autoconstrucción, innovaciones en materia de arriendo, innovaciones también en materia de regeneración. Sin embargo, sin un cambio en el modelo de política pública, vemos que se genera un riesgo de que cada una de estas innovaciones sea ineficaz ante la magnitud del desafío. Es por eso que nosotros estamos planteando con este desafío, con hacer un sistema de levantamiento de la información, poder hacer un cambio de paradigma, poder hacer un cambio de modelo en la política habitacional y urbana en Chile, que básicamente sea de una competencia atomizada como existe hoy día a una planificación colaborativa, que es la que estamos proponiendo. Muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián. Abrimos el espacio para las preguntas. ¿Alguien del jurado que quiera empezar con alguna pregunta? Sí, puedo ir yo si quieren. Gracias, Alexander. Y gracias, Sebastián. Siempre es un poco ingrato ser uno del, yo creo que ya el último, así que capaz es mi falta de atención. Pero podría, por favor, profundizar un poco sobre lo mencionaste un poco ahora al final, un poco la solución que visualiza, ¿no? ¿Dónde está la innovación que ustedes ven? Porque entiendo la parte de visualizar la demanda y me gusta de usar la tecnología, capaz incluso un poco de Big Data, por ahí lo veo. Pero cómo eso después se traduce también en una mejor oferta, sabiendo que la política pública es un bicho complejo para cambiar. ¿Cómo visualizan ustedes algo que pueda cambiar en el marco de un año, por ejemplo? Gracias. Claro. Efectivamente, bueno, ahí también está el equipo acompañándome, así que si hay necesidad de complementar elementos, por favor, invitarlo. En Chile ha cambiado mucho la demanda habitacional en el último tiempo, ¿ya? Y eso ha generado esta crisis que estaba mostrando anteriormente. Pero esto se ha dado porque la política habitacional no ha sido capaz de adaptarse justamente a ese cambio en la demanda. Parte de los problemas son dos. En primer lugar, es que la política habitacional es atomizada, como mencionábamos anteriormente. Vale decir, cada familia
tiene que competir por un pedazo de suelo o por una vivienda, ¿ya? No hay una planificación integral para poder responder al total de esa demanda. Pero esa planificación integral no se da también por el segundo factor, y es que no tenemos información de esa demanda. No sabemos dónde está, qué tipo de solución necesitan. Entonces, por lo tanto, es como que tuviéramos una caja de herramientas con un martillo que creemos que todas las soluciones van a ser clavar clavo. Y sencillamente son familias distintas. La demanda habitacional en Chile no solamente ha crecido en cantidad, sino que también en diversidad. Hay familias que pueden requerir arriendo, familias que pueden requerir autoconstrucción, viviendas más pequeñas, más grandes, más céntricas, más periféricas, de distinto tipo. Por lo tanto, para poder responder a esa demanda y para poder hacer una planificación más bien integral, nosotros proponemos entonces partir por este método de la planificación colaborativa en conjunto con autoridades públicas, y en particular de Superangular, que es un sistema de levantamiento de la demanda que sea proactivo, que no sea únicamente las familias que postulan un subsidio las que llegan, sino que justamente ir directamente a través de los distintos mecanismos que podemos tener, territoriales, digitales, tecnológicos, etcétera, poder levantar cuál es la caracterización de esa demanda y en función de eso elaborar una planificación con soluciones acotadas al territorio y a las familias con las que tenemos que trabajar. Gracias. Sebas, muchas gracias y a todo el equipo de Renca, y de hecho y todos los socios que son ahí. Yo quisiera, capaz es un poco, sigo con la pregunta de Marieke, pero entiendo que tienen muy clara la necesidad de hacer una demanda, articular demanda o identificar demanda de una manera distinta, o porque hasta ahora no la están pudiendo identificar. Pero, ¿cómo definirías que es el experimento? ¿Qué quieren probar dentro de este piloto? No, nosotros tuvimos una gran discusión al interior del equipo y también con quienes nos fueron asesorando este proceso, entre poder ofrecer justamente un planteamiento de innovación directamente habitacional o plantear un nuevo sistema de levantamiento e información de la demanda, ¿ya? Nos fuimos por este segundo, sabiendo que tal vez es un tema menos asociado como a lo que se podría entender por innovación habitacional, pero vemos que es más estratégico y por lo tanto también más innovador, en el sentido de que este es un sistema que te puede permitir catalizar, ¿cierto?, y multiplicar el impacto de cada una de las innovaciones que vengan después. La propuesta en concreto es que en conjunto con ustedes o con la ayuda que ustedes nos puedan brindar, es desarrollar ese sistema de levantamiento de la demanda en el caso particular de Renca. Si nosotros lo hacemos bien en el caso particular de Renca, y esto motiva una planificación, como decíamos, colaborativa de distintos actores, que termina en proyectos concretos y también pueden ser innovadores, puede ser un tremendo caso de ejemplo y demostrativo para el resto del país y también para el resto de Latinoamérica. En tanto, se crea un nuevo sistema de levantamiento y caracterización de la demanda habitacional, que es justamente la información que no ha tenido la política habitacional para poder adaptarse a los cambios en el entorno que han existido en los últimos 15 años en Chile. Gracias. Sebas, yo quisiera preguntarte, yo quisiera entender un poco esa visión de replicabilidad que tú acabas de mencionar. O sea, si funciona, si el proceso si prueba, ¿cuál es el cuello de botella para otras regiones, otros contextos sociales en Chile para aprovecharse y apalancarse de ese tipo de metodología de trabajo? Insisto, bueno, si el equipo quiere complementar, bienvenido, pero fundamentalmente podemos ver, excepto, diría, dos elementos. El primero es que no está el sistema, no existe. No, hoy día no tienes la posibilidad de levantar esa información porque no existe ni el sistema en el fondo como una forma de compenetrar estos distintos componentes. Y por lo tanto, tampoco se está incentivando ese sistema. Pero hay un segundo elemento que es bien relevante, que es un desincentivo, diríamos, político para poder hacerlo. Porque al tener un sistema de este tipo, tú levantas la demanda, ¿ya? Al levantar la demanda puede ser efectivamente un problema. Por eso es muy importante que... Por eso decíamos nosotros la planificación colaborativa, porque al mismo tiempo en que tú levantas la demanda tiene que venir un siguiente paso, que es la organización de la demanda, y un tercer paso, que es la planificación de la forma de responder a esa demanda. Si no están esos otros dos pasos consiguientes, finalmente el primer elemento va a ser una información problemática. Por eso esto tiene que estar en un plan que contemple esos otros elementos, y siempre con la autoridad pública, por eso estamos en alianza con el municipio de Renca, tratando de impulsar este elemento, porque la autoridad pública es lo que le puede dar a esto la institucionalidad, ¿ya? Para poderlo trabajar justamente en el tiempo.
Enrique, entiendo, levantó la mano ahí para complementar parte de nuestro equipo. Sí, muchas gracias. Muy breve, Juliano. El sistema político habitacional en nuestro país, básicamente, como lo planteaba Sebastián, obedece, ¿cierto?, a la demanda. Esa demanda es un número, y ese número es donde el Ministerio de Vivienda solicita los recursos a nivel central, a la división de presupuesto, para poder obedecer a esa demanda habitacional. Y esa demanda habitacional históricamente se ha dado en gran porcentaje en la vivienda en propiedad. Chile es uno de los pocos países en el mundo que su respuesta a la solución habitacional es la vivienda en propiedad. Y esto ha generado una serie de inconvenientes urbanos, extensión de las ciudades, mayores costos de urbanización, y que no necesariamente se está respondiendo al problema, porque por la falta de suelo, muchas de esas soluciones habitacionales no se producen en la comuna, sino que terminamos expulsando a las familias a otros sectores, perdiendo las redes. Por lo tanto, y por eso que hemos planteado que la piedra angular es poder conocer a los enfermos de la enfermedad, poder conocer esa caracterización del déficit para poder entregar herramientas en donde una solución de arriendo, vivienda transitoria, vivienda incremental, barrio transitorio, puede ser mucho más ajustable, poder ajustar los recursos que obviamente escasean en todo gobierno, pero principalmente poder llegar a una solución específica, que es donde parte básicamente esto. ¿Y por qué es tremendamente incremental? Porque tal como lo planteaba la expositora anterior, poder modificar una política pública es tremendamente complejo, y por eso es necesario pilotearlo en una localidad pequeña, para poder dar el factor de cambio. Si esto es positivo, que así lo creemos, es muy factible que la política pública cambie, porque se va a dar con respuestas concretas. Gracias. Muchas gracias, Enrique. ¿Alguien más del equipo que quiera añadir algo? ¿O el jurado, una pregunta más? Yo tal vez solamente un poquito, perdón Enrique, sobre la pregunta de Juliano. Las condiciones de Renca y del área metropolitana de Santiago no son iguales en el resto de Chile. Y hay unas, digamos, unas características bien urbanas que de repente no se parecen tanto a otras zonas del país. Entonces, un poco pensando en esto de la replicabilidad y de escalar y de cambiar una política pública, no sé cómo lo veas bien. Sí, gracias por la pregunta, María. Precisamente es por eso que es necesario poder pilotear otras opciones de política pública, porque tal como lo plantea Sebastián, los instrumentos que hoy día tiene el Estado, el Ministerio de Vivienda, en términos de vivienda, es básicamente la vivienda en propiedad, que es la vivienda sin deuda, y la vivienda con deuda, además de algunos otros elementos como la vivienda rural. Pero es tan diverso nuestro país, pensando en la zona norte, la zona centro y la zona sur, que esta política de vivienda que nace, ¿cierto?, desde el gobierno central, es tremendamente diversa a lo largo del territorio, y se generan millones de distorsiones que no logra solucionar las necesidades de la gente geográficamente, topográficamente. Por lo tanto, insistimos, si no conocemos precisamente esa caracterización, difícilmente, y es lo que hemos podido estudiar a lo largo de toda la historia de la política habitacional, difícilmente las políticas se pueden ir ajustando al territorio y a la caracterización de las familias. Porque los instrumentos son para todo el país de manera igualitaria, salvo algunas diferencias. Pero esas diferencias no logran solucionar la caracterización y la territorialización que tenemos en el país. Ahí sí pudiera complementar a Enrique y María. Comentarte que justamente la diversidad en el fondo de la cual hablaba Enrique y de la que tú preguntabas, efectivamente es parte de lo que desconocemos, ¿cierto? Lo que nosotros proponemos entonces es este modelo de planificación colaborativa, que es un modelo de gobernanza donde se incluyen a diferentes actores que hoy día no están sentados en la mesa de decisiones respecto a la política habitacional, que es más top-down, y en el fondo una metodología. Y parte de esa metodología tiene que ver con conocer esa demanda desde los deseos y anhelos de esas personas, que son disímiles a lo largo del país, como hablaba Sebastián,
pero algo que se mostró muy brevemente es que un segundo paso es determinar el potencial del territorio para poder absorber esa demanda. Es decir, qué potenciales, qué características tiene particularmente cada territorio para poder responder a esos deseos y esos anhelos de las familias. Y es allí donde en ese segundo cruce, en esa segunda etapa se cruzan con las oportunidades que ofrece la política habitacional, las oportunidades que ofrecen los desarrolladores privados y otro tipo de actores, ¿ya? Porque ese match entre los deseos profundos y el potencial urbano visto como un todo desde la comunidad es algo que hoy día no se está haciendo y solamente se salta a la tercera etapa, digamos, que es la propuesta de soluciones habitacionales, ¿ya? Son esos dos elementos que van siempre juntos y que van a ir cambiando territorio a territorio. Muchas gracias. Permiso, yo también quisiera complementar lo que dice José desde Renca, desde el municipio. Hemos venido trabajando en soluciones y en abordar el tema planteado, pero lo que ocurre es que hoy tenemos avances, tenemos una mesa de vivienda en Santo Sebastián, pero justamente lo que falta es esa planificación colaborativa, porque no existe sobre las diferencias que existen en esa demanda. Por lo tanto, la solución al final termina siendo una solución genérica de esos instrumentos que hay de política pública. Y lo que necesitamos es justamente una caracterización mucho más rica de esa demanda para proponer soluciones más vincular de esa manera la oferta y la demanda. Y creemos que, ¿por qué desde Renca? Porque el trabajar desde lo local tiene una potencia, podríamos ser un ejemplo para otras comunas de la región metropolitana y otras comunas también a lo largo del país. En Renca hemos avanzado fuertemente en estos temas, por eso el plan regulador comunal, por ejemplo, ya se actualizó, un plan regulador del año 84 que hoy fue actualizado, que está vigente desde el 2022, justamente buscando también disponer de más suelo para la vivienda, pero creemos que eso va por, como hablaba también José, desde esa parte del top-down, pero necesitamos también entender esa demanda desde abajo hacia arriba y planificar hacia arriba para lograr solucionar este desafío. Hay un último elemento, discúlpame, Alessandra, solo 30 segundos, que es difícil explicar en los 8 minutos, pero hay un elemento de contexto. Tal como Marisol mencionaba, la ventana de oportunidad que es el cambio del plan regulador, hoy hay una ventana de oportunidad en Chile, que es una nueva ley que acaba de oficializarse hace un par de semanas en el país, que se llama la Ley de Integración de la Planificación Urbana, Gestión de Suelo y Plan de Emergencia Habitacional. Esa ley lo que hace es que durante todo el 2022 justamente se ponen a prueba distintos elementos para resolver esta emergencia habitacional. Por eso vemos que la posibilidad, y aprovechar esta ventana de oportunidad que se crea, la posibilidad justamente de plantear un nuevo modelo de política habitacional a través de un hecho concreto en el territorio y planteando este método de planificación colaborativa en conjunto con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, nos parece que puede ser un elemento que implique o que lleve, ¿cierto?, a la replicabilidad y escalabilidad de este tipo de metodología. Eso. Gracias, Sebastián, y a todo el equipo de Renca. Bueno, estamos un poco justos de tiempo, así que le paso la palabra a Caro para que pueda hacer el cierre del evento. Bueno, muy brevemente, reitero mis gracias a todos los equipos por habernos presentado estos retos de sus ciudades. De vuelta, reitero nuestras felicitaciones y el valor que le ponemos a este esfuerzo y dedicación que cada una de sus ciudades puso en este proceso. Por nuestro lado, disfrutamos muchísimo trabajar con ustedes y las conversaciones que tuvimos, y esperamos que esta convocatoria, más allá del resultado final, haya contribuido a definir, ayudarlos a definir el problema y sembrado una semilla para futuros proyectos de innovación en sus ciudades. Quiero extender mis gracias a los jurados por habernos acompañado en esta sesión y por sus interesantes preguntas, a nuestros asesores externos y al equipo de KIPP que nos apoyó en estas 6 semanas, y por supuesto al equipo de las ciudades, Alessandra y Roberto. Con esto cerramos la fase del Pitch Day del Desafío de Ciudades para Todos. ¡Una foto, Caro! Bueno, pero antes de que finalice esta semana, vamos a tener, les vamos a informar sobre los 3 equipos ganadores vía correo electrónico y por la página web del desafío. Así que, felicitaciones, saquemos foto aunque Grace nos va a matar, y les mando un abrazo virtual enorme. Muchísimas gracias. Pero saquemos foto. Sí, a ver, por favor, prendan todas las cámaras y yo puedo tomar la foto. Voy a tomar varias porque los veo en 3 pantallas. A ver,
complejidad técnica. Dale, va una, la siguiente. Y una más. Perfecto. Listo. Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte. Gracias a todos. Felicitaciones. Felicitaciones a todos. Chao, chao. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Adiós. Gracias. Felicitaciones. Chao, chao.